Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Molt bona vesprada i benvinguts una setmana més al Guillermo Lagüe. Benvinguts a Telesafor per a veure este nou partit, jornada 21 del grup 5è de la regional preferent. Un partit amb molt d'atractiu, per una banda pels equips que estaran avui al terreny de joc, per una banda l'habitual del Guillermo Lagüe, el local, el club de futbol Gandia, que encara que la setmana passada amb eixa derrota al municipal Ballero perdia gran part de les opcions que tenia per estar entre els dos primers que lluitaran per la promoció, encara li queden partits molt atractius i objectius molt atractius en el que resta de temporada. Comptant el d'avui, són 6 dels partits que queden per jugar-se a este grup 5è de regional preferent. Enfront, un gran rival, i podríem dir també un rival directíssim, i és que el Xàbia, que és el rival que tindrà avui el club de futbol Gandia, entre altres coses té, o ocupa, podríem dir, la posició que ara busca el club de futbol Gandia, eixa tercera plaça del grup 5è de regional preferent. El Xàbia, que entre altres coses és el candidat o el que està lluitant junt a Tavernes i el club de futbol independent d'Alacant, el que està lluitant per clavar-se en aquests jocs que donen peu a la promoció, a lluitar almenys per la promoció a tercera divisió. Sembla que és l'únic que encara queda que li puga llevar algun d'aquests jocs als dos líders, als dos primers classificats, que estan, la veritat, que intratables, com dèiem, el club de futbol independent d'Alacant i la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna de Ximenguix. Avui amb nosaltres, com ens agrada que estiga, Raúl Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, partido atractivo hoy, Gandia, Xàbia, además. No sé si atreverme a decir histórico, encuentro de esa rivalidad histórica, pero sí, han habido muchísimos Gandia, Xàbia. Sí, la verdad que es un partido, yo creo, de los más bonitos que se puede ver ahora mismo en esta categoría. Y como tú dices, hemos tenido muy buenos encuentros contra ellos. Yo me acuerdo lo que era la UE, un año que nos metimos en promoción, fue contra ellos allí, en Xàbia. O sea que es de los partidos más bonitos que pueda haber y yo creo que además de los muy buenos equipos y dos equipos que juegan muy bien. En el conjunt visitant, bueno, entre altres coses, hi ha molts veïns gandians o propers. En primer lloc, el seu entrenador, Diego Miñana, que ha estat a la banqueta blanquiblava, que és nascut a Oliva, viu a Gandia, pràcticament té mig cor d'Oliva i mig cor de Gandia, que ha estat, com dic, diverses temporades també a la banqueta blanquiblava i, bueno, que és un entrenador històric també de la categoria. Sí, Raúl. Yo lo he tenido como mister, lo he tenido también, y aparte me parece una persona increíble y un muy buen entrenador, siempre lo he dicho, y además sus equipos saben muy bien a lo que juegan, saben lo que hacen, y esperemos que se vea un buen partido de fútbol. Evidentemente queremos que ganen los nuestros, pero ojalá que se vea un En el club de futbol Gandia, o millor dit, en el club esportiu Xàbia avui hi ha una cosa, i és que pràcticament s'ho juguen tot, perquè de perdre avui aquest encontre i en el cas de guanyar el Tavernes quedarien 5 partits, es posarien a 9 punts, ara mateix estan a 6, es posarien a 9 punts i encara que matemàticament no estarien fora, sí que és de veres que la cosa ja es complicaria moltíssim perquè restarien sols 15 punts en els 5 partits restants de Lliga. Per tant, avui el Xàbia ve amb el, com se sol dir en castellano, con el machete en la boca i a guanyar sí o sí, perquè depèn molt de les opcions que tinga esta temporada la victoria de Winner Guillermo Lagüe. Sí, yo creo que para los dos equipos, ¿no? Yo creo que es verdad que nosotros, ¿no? Nuestro Gandia Club de Fútbol pues está un poquito más alejado y es más complicado todo, pero evidentemente hoy es súper importante para los dos. Evidentemente el Xàbia, lo que tú has dicho, ¿no? Si hoy pierde o no gana, las posibilidades de meterse ahí arriba son muchísimo más complicadas o prácticamente imposibles. Entonces va a ser un partido, como se dice, a cara de perro, va a ser un partido que nadie va a dar un balón por perdido, estoy segurísimo, y va a ser un partido de una intensidad, o debe de ser de un partido de intensidad impresionante. Así es. Esperemos vivir ese atractivo partido
I si les parece, si els sembla, ja podem veure el 11 titular del Club de Futbol Gandia. Bueno, ahí están veient també les seves pantalles l'alegria, no?, de poder tornar al Guillermo Lagüe, que l'afició torne així al camp, encara que l'hora, a lo millor, no és la més atractiva per als aficionats. Este 7 de la vesprada del dissabte, a més, avui és el primer dissabte en el que s'ha obert un poc més eixos controls per la pandèmia, es pot arribar més tard a casa, els bars estan oberts fins a més tard. I bueno, possiblement les 7 de la vesprada un dissabte no és l'horari més atractiu per a l'aficionat, però així ni tot, bueno, estem veient gent així al Guillermo Lagüe, jo m'imagino que poquet a poquet vindran, aniran arrimant-se un poc més. Jo no sé com ves tu esto de les 7 de la tarda d'un sábado, Raúl. Como aficionado, creo. Bueno, dependiendo también, yo creo que hoy en día se mira mucho también los partidos de primera división y sí, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que se buscan horarios donde no influya mucho los grandes equipos, pues bueno, como ver la gente de aquí, el equipo de su tierra, el Valencia, uh-huh, Madrid, Barcelona. Entonces, puede ser un horario un poquito raro. Pero bueno, gracias a Dios, yo creo que está respetando el calor. Que sí, yo pensaba que iba a hacer más, pero estas nubecitas está haciendo que por lo menos se mantenga bien. Y el campo yo creo que está para... Me dan ganas hasta de ponerme las botas. Iba a decirte, bajas. Me dan ganas bajas, de ponerme las botas. Hombre, físicamente estás bien todavía. Yo creo que echarías una buena mano ahí. Sí, para dos minutos aguanto. Para dos, oye, pues... Pero escúchame, pues en el 88 le decimos a Lauro... Que salgo ahí a ayudar a Amarilla a sacar balones por arriba, seguro. Eso es, por cierto, que vamos a ver el 11... Porque regresa el centro de la zaga estrella del Club de Fútbol Gandía. Ahora lo pondrán nuestros compañeros en pantalla. En la portería, bueno, pues el habitual ya desde su llegada al Club de Fútbol Gandía, Pablo Coronado. Por la banda izquierda, Adrià Graner. Por la derecha, Gonzalo. Como decía, el centro de la zaga estrella del club, con Roberto Amarilla e Iván Mayol. Mayol... Estaba convencido mientras yo escribía que era Iván Malón. Malón es más, he dicho Iván. Claro, Iván Malón sigue tocado de la semana pasada, sigue, claro. Sigue tocado y no estará en el 11. Pues bueno, no es el centro de la zaga estrella, pero es un grandísimo centro de la zaga también entre Amarilla y Mayol. Pivote defensivo para Ramiro, por delante de él Gorcha y Chimo Martínez. Y las bandas, por un lado Juanra, por el otro lado Salva Martín. Y regresa a la titularidad. La verdad que yo creo que varios partidos ya son los que no ha jugado como titular en el 11. Alex Corté, y parecía que había perdido un poco la confianza de Lauro, pero parece que en las últimas semanas, o la última semana, Alex Corté ha podido recuperar esa confianza de Lauro Techeira. Recordar que hay varios jugadores que no pueden estar y prácticamente ya se pierden lo que resta de temporada. Ya hablábamos de Jordi Aparici, que lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Carlos Martínez, que tampoco puede estar ya lo que resta de temporada. Y esta misma semana nos enterábamos de Benji, que tiene una pequeña rotura y bueno, pues no podrá estar. Le dan cinco semanas y son justo prácticamente lo que le resta de temporada. Así que otra baja importante para el Club de Fútbol Gandía. Por cierto, antes de que te pongas a opinar, que te veía con ganas, déjame decirte, Raúl, tú que eres muy de conducir, que las cocheras están súper bien. Mar Blau. Si las buscas en Mar Blau, claro que sí. Que son expertos desde el 83, casi nada. En el centro de Gandía, 4.950 euros. Una cocherita perfecta. Y es que si aquí estamos es gracias, entre otras cosas, pues a la gente, a las empresas que apuestan por el deporte. Y Mar Blau dijo, deporte local, Gandía, vamos a estar, que se lo merecen completamente todo. Así que muchas gracias, Mar Blau. Y estaremos hasta el final de temporada con vosotros porque os queremos. Y de paso aprovechamos para buscar un trastero, 2.500 euros. Una cochera, 4.950. Lo tienes hecho, Mar Blau, expertos inmobiliarios. Y como te decía Raúl anteriormente, bueno, ya empiezan a salir los jugadores. Ya saltan. Sí. Baja importante la última, ¿no? La de Benji, sí, la verdad que se pierde la temporada. Es una pena, ¿no? Un jugador que vino pues con muchísima ilusión y muchísimas ganas a aportar toda su experiencia y todo su talento. Pues bueno, prácticamente han sido dos o tres partidos lo que ha estado con nosotros. Creo que tres y bueno, la verdad que es una pena, ¿no? Porque aparte es un encanto como persona y es un pedazo de jugador. Pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Cuando pones las esperanzas en alguien, pues por desgracia a veces pasan estas cosas. Pero bueno, estoy convencido de que intentará recuperarse lo antes posible y a ver si puede llegar, aunque sea, para poder despedirse por lo menos con los compañeros en el campo, que seguro que le hace ilusión. Así es, la verdad que es complicado. Ahí vemos en sus pantallas a los dos equipos. Cierto es
que lo estaba comentando ahora mismo Raúl, haciendo así con un gesto con la mano. Un poco... Quizás se parecen demasiado, ¿no? Los colores. Un poquito. Es raro que no hayan solicitado o al Club de Fútbol Gandía ponerse la gris, que quizás sería bueno, lo lógico si hubiese que cambiar. O la segunda del Xavia, pero no entiendo muy bien esta. Que permitan esto. Yo la verdad es que no. Hoy en día estoy convencido de que los dos clubes, tanto, bueno, nosotros seguro porque tenemos una gris, pero yo estoy convencido que el Xavia tiene una segunda equipación si es que esta es su primera. No entiendo que se tenga que jugar así. O sea, yo creo que otras veces se ponen tiquismiquis porque se lleva un poquito exacto de esparadrapo en exacto la zona de las botas, pero hoy no pasa nada, no se entiende. Pero bueno. Inexplicable, completamente inexplicable. Que se permita hoy jugar con estos colores, pero bueno, uno es más oscuro, lleva el pantalón blanco. Se distingue, otro, pero me refiero pero bueno, que puede en que algún sí momento puede causar, claro. Vamos a ver, es lo que tú dices, hay veces que son súper tiquismiquis, sí, otras veces se permite cualquier cosa y así estamos. Por cierto, estamos viendo aquí por la zona de banquillos llegar también a los jugadores. Comentábamos los lesionados, bueno, Óscar Peralta es otro de los que tampoco puede también estar. Desde hace el último partido creo que dimos aquí en Telesafor, sí, que se lesionó. Se lesionó, correcto. Sí, y desde entonces tampoco. Y también pinta final de temporada por lo aparatoso de lo que acabamos de ver, por cómo va. Va con una férula en el pie izquierdo, va con boleta. Va cojeando, sí. Así que parece también que se pierde la temporada. Es complicado, la verdad, que el tema de las lesiones. Santi Roca, buenas tardes. Parece, todo apunta a que está. A ver si. Hola. Ahora sí que te escuchamos perfectamente. Sí, ey. Es la típica, ¿eh? Sí. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, amigos. Bueno, pues a puntito de empezar, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Al querer. Esperando a que pite el árbitro. Ya ha pitado. Arranca el partido. Arranca el partido en el Guillermo Lago. Qué calor hace, por el amor de Dios. Sí. Si me dicen ahora mismo que estamos en un partido de pretemporada, de esos que. De esos que en julio. Correcto. Sí, primer sí, partido de pretemporada. El típico, ¿verdad? 40 cambios, tal. Qué calor. Pero aquí estamos, para contároslo. La verdad que llevamos una temporada de temperaturas extremas. Exacto. Parece que estemos en Albacete. Han tú que eres de allí. Han cambiado el horario, porque en principio se jugaba a las 4:30, ya lo saben, como siempre. Han cambiado el horario, pero lo curioso es que a los chavales, a los cadetes, no se lo han cambiado. Han jugado a las 4:30. Son jóvenes. Sí, sí. Pobrecillos también. Son jóvenes, están acostumbrados a estas cosas. Bueno, ya arranca el partido. Dos grandes equipos frente a frente. Es verdad que el Gandía, con muchas ausencias, con muchas bajas y con muchos problemas, en un equipo casi de circunstancias, diría yo, el que ha tenido que... Perdón, formar hoy Lauro Teixeira. Ahí está Mari ya tocando atrás para Graney, que intenta buscar el centro del campo con Chimo. Ha perdido el Gandía. Y este Xavia, Raúl, que tiene algunos ex jugadores de aquí, de Gandía, de la Unión Esportiva Gandía, por ejemplo, como es el caso de Edu San Blas, el portero, o de Palau, que ha sido una de las últimas incorporaciones del equipo de Diego Miñana. Un Palau al que ya vemos en los primeros instantes del partido, como siempre pegado ahí a la banda izquierda, su zona natural. No hay sorpresas en eso. Mi amigo Palau. Tu amigo, sí. El Xavi tiene una curiosidad. Yo creo que deben quedar pocos equipos que... Bueno, cuidado con el primer ataque del conjunto, sí, primera llegada, Luis. Intentando hacer esa primera internada. Dos cosas, una sobre el once titular del Xavi. No está Guerrero, máximo goleador, posiblemente uno de los mejores delanteros o el mejor de la categoría. Sí. Un Guerrero que, por cierto, bueno, luego cuando tengamos un momento contaré lo que pasó con Guerrero en el Four Yopis, que trajo bueno, bastante cola. Y lo que iba a decir, una de las curiosidades del Xavi, y yo creo que debe ser de los pocos equipos ya que queden que hagan esto, y es que los jugadores no tienen un número fijo. Los 11 jugadores son los 11 números habituales, tradicionales del fútbol. Esto se llevaba bastante antes. En regional preferente no te obligan a tener un número fijo y a esto se acoge el Xavia, que cada semana cambia. Va cambiando. Sí, va cambiando los números. Yo creo que deben quedar pocos ya que hagan esto, ¿eh? Es que eso viene por el tema del nombre. Cuando se pone el nombre ya es obligatorio mantener un número para no ir mareando y demás. Claro. Y entonces se asocia siempre un número a un nombre. Cuando no pones nombre o no vas a tener, pues puedes dejar el número que quieras y vas variando. Y además los ha colocado en el campo a la antigua usanza. Quizá, no sé si el 10 no pegado a banda sería lo suyo, el 10 arriba y el 7 en la banda para hacer el clásico, el 3 de lateral izquierdo, el 2 de lateral derecho. 4 y 5, ¿eh? El 4 y 5, luego el 8 y el 6, el 11 por banda izquierda, el 9 y el 7.
Qué bonito. Santillana, Juanito. Bueno, pues juega el Javea, lo hace por mediación de su guardameta. Este es Edu San Blas, uno de los mejores guardametas de la categoría, seguramente uno también de los guardametas con más minutos acumulados a lo largo de las últimas temporadas. Ha cortado Mayol, Granell, el que lanza arriba largo. Cortó Aldo para el Javea. Es el Gandía el que intenta ahora bajar el balón. La presión arriba de Jorrin con el... Qué bien, Chimo ahí. Chimo bajando la pelota, tocando de cara. Y ahora de nuevo juega el Gandía con Gorcha. Era Cortey el que había buscado la combinación con Gorcha. Mano parece capitada, pero vamos. No he visto yo sí, mano parecía, pero o sea, parecía que me refiero a lo que haya pitado. Ahora, que sea verdad o no. Que el balón estaba moviéndose, que repitan el saque. Sí. Ahora sí. El balón completamente quieto para realizar el saque de esta mano supuesta. Y sigue el partido por ahora. Bueno, pocos acercamientos, un lanzamiento lejano de Luis, del Javea, un acercamiento por arriba también del Club de Fútbol Gandía que no llegaba Alex Cortey. Y bueno, pues primeros minutos... Tanteándose, ¿verdad? Sí, están un poquito... ¿no? A ver quién... Lo típico, al principio no quiere que nadie sea sorprendido con ningún gol pronto y están un poquito viéndolas venir, ¿verdad? Claro, y me reafirmo un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Hoy es matar o morir para el Javea. Que de perder, bueno, ya los seis partidos que le quedan al Javea son seis finales, sin lugar a duda, y esperar también a que Tabernes o Alicante fallen, ¿no? Bueno, cuidado ahí con esa internada de Alex por la banda derecha. Era Cortey el que intentaba llegar a esta línea de fondo, ha cortado la defensa del Javea en ese cruce Aldo para mandar el balón a la línea lateral, balón para el Gandía. ¿Cierto? Uno de los pocos jugadores que hemos visto jugar con mascarilla, ¿verdad? Sí. Es curioso, ¿eh? Yo creo que tienes que adaptarte mucho. La verdad que cuando está jugando es porque se tiene que sentir cómodo y no tendrá que notarlo, pero no es fácil adaptarse, ¿eh? Vimos, nos parece un poquito más, lógico en competiciones cerradas, bajo techo, como hemos visto en el baloncesto, pero al aire libre no lo habíamos visto. Ataca el Javea, el balón para Luis con la zurda, directamente a las manos. Qué bien habían llevado la contra, ¿eh? Sí, la verdad que una muy buena contra, porque el lanzamiento ha sido erróneo de Luis. Sí, el golpeo ha sido flojito. El golpeo, quiero decir, ha sido muy flojo, pero era una contra perfecta para haberse adelantado. Es raro. Menos mal que no ha sido así. Sí, es raro que ya se haya cometido ese error, porque encima estaban marcándolo bien entre los dos y se ha quedado un poquito ahí a la espalda, controlado y se ha girado y... Lo ha intentado ahora Amarilla, un lanzamiento largo arriba, pero no ha podido conectar con la línea ofensiva del equipo y el balón ha ido directamente a las manos de Edu, que ya lanza el balón arriba. Saltaba Ramiro. El balón en la parte izquierda de la defensa del conjunto Gandía. Se juega Mayol. Guardameta al Gandía que despeja arriba. Ha cortado Luis. No hay nadie capaz de bajar la pelota. Ahora sí lo hace Ramiro buscando a Gorcha. Gorcha con Chimo. El cambio de orientación de Chimo. Buen ese pase buscando la espalda. Va a llegar. Oh. Juanra buscaba esa pelota en la que se anticipó Edu. Chimo está como... Fijándome en eso ahora. Yo he empezado pensando que jugaría, pero está... Parece que Gorcha está más adelantado. Sí, están como cambiados, ¿no? Como jugando mirando atrás. La verdad es que Chimo, te digo una cosa, es de los jugadores que donde lo ponga yo creo que cumple, tío, ¿eh? Molina ha abierto la banda izquierda. Dobla Palau. Había buscado ahí ese envío que ha golpeado en un defensor del Gandía. Se ha ido directamente por la línea de fondo y ahora córner. Para el Javea. Tiene tanto trabajo, Chimo, que es capaz de jugar en cualquiera de esas posiciones, ¿no? Los jugadores currantes es lo que tienen. Pues sí, que puede jugar en cualquier... Exacto. Primer córner del partido, en este caso para el Javea, que lanzará Hop. Indicando ahí la jugada ensayada. Va a golpear Hop con la derecha. Lo hacen corto, Luis... Luis al segundo palo, ha tenido que despejar de puños. Sí. O falta el portero. Sí, ha metido el cuerpo cuando iba a despejar. Uh-huh. Aún así, Chimo ya lo había despejado, pero... Yo creo que ha sido Paolo el que ha hecho el número 4, el que ha pegado ese empujón. Y, sí.
Bueno, pues falta clarísima. Y a seguir Pablo Coronado para hacer el lanzamiento de fondo. Por ahora poca intensidad, podríamos decir, pero bueno, varias cositas, sobre todo esa contra que ha tenido el Javea, que no ha conseguido efectuar Luis, gracias a Dios. Sí, porque el golpeo ha sido muy blandito, la verdad, porque así era un tiro franco, se le había quedado muy bien dentro ahí. Qué bien Gorcha, Es otro de los jugadores que yo creo que están ahí también por el curro máximo que tiene. Yo creo que aparte puede ser de lo mejor de la temporada, seguro, Salva Martín, Chimo. La verdad que sí, Bueno, gran muchísimo. Sorpresa, gran sorpresa tampoco. Es un jugador pero que el año pasado ya lo dio ya todo y se sabía de su calidad, No, pero hoy este año se ha consolidado y prácticamente lo ha jugado todo y ha estado, yo creo, Pero es que si te pones a pensar, por ejemplo, en el 11 de hoy, Chimo, Gorcha y Amarilla son los tres únicos que estaban la temporada pasada. Te iba a decir, son los tres únicos que se han mantenido. Luego en el banquillo está Chesa también. Sí. Pero son los tres únicos jugadores que están en el 11, son 11 en el 11 habitual. Punto de penalti, ha sacado la defensa del Javea. Faltitas. Hay falta en el intento de remate de Amarilla. Sacará Edu. Y poco a poco, que me imagino que... Decías que no hay mucha intensidad, no puedo, yo creo que si con el calor que hace aprietan las clavijas, no acaba el partido. Claro. No, ¿estoy exagerando o hace mucho calor? Hace calor. Hace mucho. Calor. Sí, mucho. ¿No? yo noto sí, mucha. Sí. Hay que ver qué bien mete siempre el cuerpo y cómo las toca siempre de cabeza, Súper, en ese sentido es muy difícil de defender, Uno de los, yo creo que arrepentimientos de la directiva del Club de Fútbol Gandía es no haber fichado a Ramiro Antón. ¿Has visto a Santos? Sí, segurísimo. ¿Has visto a Santos? ¿Ha salido del banquillo como lo ha tocado con el interior? ¡Pam! Hombre, Santos, calidad, calidad Santos tiene. Desborda, Diego. Desborda calidad. Sí, pero ha salido, le ha caído un balón ahí muertecillo y no lo ha podido evitar. Se levanta el banquillo, ¡pum! Tocaeta. También quería salir un poquito en la tele también Santos ahí tocándola un poco. En fin. Vaya trío tiene de entrenadores el Javea, No, Juanra... Qué bien. Buscaba la banda izquierda, Grané y el centro. No era fuera de juego, No era fuera de juego. Qué pena, Ha pasado ese balón al segundo palo. Ah. Y ahora el centro que no ha llegado a su destinatario. La pelea ahí arriba, Ovele. Salido Amarilla, pero el balón se perdió por la línea lateral. Balón para el Gandía. Jugador, uno de los ha sido la última semana, hace dos semanas creo que fue, hizo tres incorporaciones el Javea también para intentar rematar el final de la temporada. Él precisamente era uno, el otro era nuestro vecino también, Palau, que estaba en segunda regional con el Daimús, además evidentemente indiscutible, pero que también se le abrió la puerta de este grandísimo proyecto como es el Javea y evidentemente... Y además, trabajando cerca, como está trabajando él ahora, pues quién le va a decir que no, Claro, aparte no, él ahí, el Javier ya también lo conoce, Estuvo ahí también dos temporadas, creo recordar, y aparte, bueno, yo creo que es un jugador que de aquí también lo conocemos todos, ¿no? Sí. Es pundonor siempre, da el máximo de lo que tiene, y eso se hace de notar. Sacará de banda Soler en la defensa del equipo de Diego Miñana, lo ha hecho buscando a Molina... Ha ido ahí contundente Ramiro. Indican balón para el Gandía. En el lanzamiento de banda. Estamos en los primeros instantes del partido. Un partido que no ha arrancado con demasiado ritmo. Pero ya decimos que hace un calor sofocante, yo diría. En el estadio Guillermo Lago, en la jornada de hoy. Lo he dicho cinco veces ya. Creo que hace calor. Ya lo llevo bien, ¿no? Vale. No lo diré más. Juega Chimo. Bueno, que me miráis cada vez que lo digo y yo digo, debo de estar insistiendo excesivamente, ¿no? No, pero yo creo que a la audiencia le ha quedado claro. Yo creo que la audiencia tiene claro de que hace calor. Hace calor. Sí, hace calor. Yo creo que sí. Bueno. Granell. Es Luis el que la envía arriba para Ovele. Está el atacante es Álvaro, atacante del Javea, que ha caído ahora, ha recibido ahí un manotazo. Ramiro, ¿no? Yo creo que de Chimo. Chimo en este caso. Sí, ha sido Chimo el que estaba forcejeando con él. No sé yo si para tanto. Me imagino que, bueno, en este momento no creo que
que esté exagerando de más. No, pero... fue Ramiro. El que le dio. Ah, sí, ahora sí se acerca sí, Ramiro, sí, es cierto. Cuando se fue hacia allí, sin querer, como que le dio con el hombro. Se acaba de demostrar quién tiene mejor vista de los tres. Puede ser por el calor sofocante claro. que hace. Ayuda, claro. O por la edad. No, eso también influye. Sí, eso, quieras que no. Quieras que no, es determinante. Y hay público en el Olagüe. Estábamos hablando antes de... Yo creo que si el partido hubiese sido a lo mejor otra hora o otro momento, tal vez hoy hubiera sido... Pero también ha coincidido todo, ¿no? Yo creo que también han abierto todo y la gente pues tiene un poquito de ganas de... Ojo, que balón templadito. De estar en la playita. Sí. Además hace un día... De calor. Juega el Javea. Y el contraataque del Gandía Cortei. Va a rebasar la divisoria, buscando a Salva. Ha cortado la defensa del Javea. Y ahora hay fuera de juego. Yo es que soy muy... Debo decir que históricamente siempre he sido muy partidario de lo, a lo mejor me equivoco, pero a mí es que me gusta mucho el partido del domingo al mediodía. El domingo, ¿verdad? El domingo al mediodía, el de las 12. Que te vas, te ves el partido, luego te comes una buena paellita con la familia, ostras, además. Y es, a lo mejor ahora, de cara al verano, también es complicado, porque la gente los domingos se va a la playa. Y el calor es una hora también más mala, pero durante todo el año yo creo que es una hora bonita, porque a mí es el te puedes horario levantar, perfecto, correcto, la gente se levanta, queda para almorzar, queda para ir a ver el fútbol, ¿verdad? Yo creo que sí, a mí me ha gustado mucho siempre esa hora, porque aparte la gente el domingo por la mañana es como que luego... Venir a las 4 al partido el domingo cuesta más. Sí. Salir del sillón de casa, ¿verdad? Cuando ya estoy... Ya me he comido la paellita y demás, cuesta. Pero el domingo por la mañana yo creo que es una hora muy bonita. ¿Sabes lo bueno? Que si estás amodorrado en casa, que no te apetece salir, pues ya sea por el calor o sea por lo que sea, que está en Telesafor el partido. Eso para disfrutarlo. Claro. Y encima, si es que te has acogido un apartamento con Mar Blau, pues estás viendo de fondo el mar, tienes Telesafor con el partido. Pff, si es que con Mar Blau es súper fácil todo esto. Te abres una botellita de vinito. Te cortas un poquito de queso. Queso manchego, Raúl, manchego, por favor. Dale con el vino y el queso. Manchego, escúchame, por favor. Y dale rueda y vuelta. Hombre, rueda o el que tú quieras. Puedes coger el vino que tú quieras. Sí. Es un planazo, ¿no? Hombre. Que no hace día para vino. Que hace calor. Que hace calor. Raúl. Sí. Hoy se nota, ¿eh? ¿A alguien de Yin? Que a lo mejor en verano están a 47 grados. No, allí refresca. No. Albacete, estamos siempre, ojo. Ojito, ha tocado en el remate de cabeza Chimo y el balón directamente a las manos de Edu, que busca la contra arriba sobre el ataque del Javea, sin más problemas para el guardameta del Gandía. Sigo diciendo que me sorprende la ausencia. No sé si es que físicamente está tocado la ausencia de Guerrero. Estoy seguro que en el terreno de juego también los jugadores y el propio Miñana tiene que notar la ausencia de su mejor jugador. Yo creo que tiene que estar tocado, tiene que pasarle algo para... Es sorprendente. Sí. Estaba mirando, digo, a ver si en el último partido le expulsaron, cualquier cosa. O tiene... ¿Tiene alguna acumulación de tarjetas? No. Según lo que pone la federación, no hay ningún cuidado ahí. Pablo Coronado ha salido seguro también. Y esos despejes que a veces se convierten en un contraataque peligroso, pero finalmente no lo ha sido. Y comentaba yo lo de Guerrero en el For Yopis, no sé si os enterasteis, pero fue una jugada súper llamativa, porque lo expulsaron en el minuto 1 contra Portuarios. En el primer minuto, un forcejeo con Brines, el central grauero. Y pitan una falta, le saca la tarjeta amarilla a Brines y el árbitro Linier llama al árbitro titular y dice: oye, que he visto ahí un bocado de Guerrero a Brines. Expulsión directa. A lo Luis Suárez. A lo Luis Suárez. Y expulsión directa en el minuto 1 del mejor jugador del Javea en el partido contra el Portuarios. Sorprendente, finalmente, aún así, terminaron ganando los jugadores de Diego Miñana. Pero llama la atención, ¿no? Que un jugador de la experiencia, de la veteranía de Guerrero, con los partidos que tiene a sus espaldas... Sí, que hagan esas cosas. En el primer minuto de partido te la juegues así y dejes a tu equipo con uno menos 90 minutos. Por a lo mejor una chiquillería que es a saber qué pasaría ahí. Sí. O algo que venía de fuera, yo qué sé. No lo sé, curioso. Pero bueno, no sé si a lo mejor eso también le ha penalizado y está un poco castigando... Puede ser, ¿no? Al jugador, aunque me extraña, con la calidad que tiene Guerrero. Ha habido tarjeta, ¿verdad? Ha habido tarjeta ahí, ¿no? Efectivamente.
una nueva interrupción. Está viendo muchas, se está parando sí, mucho el partido. Muchas faltas está teniendo, ¿verdad? Sí. No. Ahora va Salva. Salva Martí por la banda izquierda, ya saben, esa jugada típica de la casa. No consigue, no pierde la pelota, mantiene el balón, pase para Gorcha. Gorcha, saben que tienen buen lanzamiento. Es Juan el que está en la banda. Qué que bien. Es bueno con los dos pies, desborda, centro, perfecto. Cerquita ha estado Salva sí. Martí de rematar demasiado, el balón. Demasiado pasada, ¿eh? Un poquito alto, cierto es que a Salva Martí le falta algún centímetro que otro. Sí. No es la altura su fuerte, pero bueno, buen contraataque, buen movimiento de balón. Sí, además la ha movido muy bien, la ha llevado bien Corcha allí, ha hecho un buen uno para uno. Juan resetó perfecto y lástima, ¿no? que no ha podido conectar ese centro bien con Salva o con Chimo. Juanra, que recuerden, fue el goleador frente a la Universidad de Alacante en el último partido aquí en el Guillermo Lagua, aquel precioso gol con la asistencia, bueno, increíble de volea de Adrià Granell. Que toca todas por arriba, ¿eh? Si te fijas, no, super, para mí no es, una locura, es muy difícil anticiparse a él, muy difícil quitársela. Demasiado. No está dejando jugar, es un árbitro que no está dejando jugar nada. Todo son faltas, todo lo pitan. Estaba observando las actas de los últimos partidos y efectivamente desde que pasó aquello en el Four Yopis que Guerrero no ha vuelto a jugar ni un solo minuto. Llama la atención. Sí. Llama la atención. Sí. Me dejas con uno menos 90 minutos en un partido crucial frente al Portuarios en este caso porque le acercabas y ganaba mucho al segundo clasificado y en la lucha por la promoción. Me dejas con uno menos, pues te vas a cagar. Es como un poquito hacer la cruz, ¿no? Pues parece que sí. Lo curioso es el jugador que es. Ya, pero... Pero cuando me la juegas, claro. La acabas pagando. Y es parece lo que ha ocurrido con el delantero del Javea. Sigue el encuentro. Llevamos cerca de 20 minutos en este partido, por ahora, de poco ritmo en el Guillermo Lagüe, entre el Club de Fútbol Gandía y el Javea. Partido, ya saben, correspondiente a la jornada 21, con un Javea necesitado de puntos para que el Tabernes no se le aleje en exceso en el caso de una posible victoria. Por cierto, un Tabernes que en este mismo instante está jugando. Arrancaba el partido, o habrá terminado ya. Vamos a ver si podemos conocer también el resultado del Tabernes, que al parecer ha empatado a uno, nos dicen por aquí un informador al que le interesa perfectamente el como resultado. Lleva la mascarilla del Javea, le interesa este resultado evidentemente del Tabernes, que por lo tanto se hace más importante si cabe la victoria del Javea de hoy, sí. Para acercarse dos puntitos más al Tabernes en el caso de que gane. Empate a uno, como decimos, del Tabernes, que jugaba frente al Atlético Benidorm. Esto, por cierto, perjudica al Portuarios y al Racing Rafael Cofer. Correcto. Porque el Atlético es uno de los que está metido ahí bajo en la pomada con 22 puntos hasta ahora 23. Y suma uno más, ¿eh? Eso es. Bueno, está atacando el Javea. Intentaba combinar en el centro del campo sin mucha suerte. Finalmente, balón para Pablo Coronado. Pablo Coronado que... Bueno, titular indiscutible desde su llegada al Guillermo Lagüe. Ya saben todo lo que desencadenó aquello y que finalmente, bueno, pues el río revuelto se calmó. Y ya Pablo, que por cierto, ya saben, lo que acabamos de vivir ahora es una de las grandes jugadas que se vivieron también en el último partido, esos pases a la banda derecha. Hoy ha sido con Gorcha, habitualmente sí. Es con Juanra. Bueno, y que dio sus frutos en el último partido aquí en el Lagüe. Raúl, cuando ves un partido que es así muy centrocampista, con poca intensidad, con pocas ocasiones, con poco movimiento, cuando estás dentro del terreno de juego, no sé qué es lo que intentas, qué es lo que pretendes hacer para intentar cambiar las cosas, porque no parece fácil de cambiar no, esto, ¿eh? En principio, por lo menos para la defensa, cuando llega central, es más tranquilo. Claro, eso es verdad, ¿no? Porque tienes la marca, la tienes más fijada, sí. ¿No? Es una movilidad más lenta, entonces es mucho más fácil para la defensa marcar, por eso las ocasiones es mucho más difícil hacer ocasiones, pero es verdad que es complicado, ¿no? Llevar el ritmo del partido, sobre todo para los jugadores de medio, para los jugadores de banda. Es más difícil llevar este ritmo por la situación del partido. Cuidado. Ojo que ataca el club de fútbol. Qué buena. Gran centro de Juanra que finalmente para Edu. Centro. Parecía desde aquí la perspectiva que Salva Martí podía entrar un poquito más, pero finalmente Edu, el portero del Javea. Sí, está siempre muy atento. Edu es buenísimo, ¿eh? Sí, es un pedazo de jugador.
Yo he tenido también la suerte de jugar con él y en contra también. Y bueno, aparte es uno de los mejores porteros con la categoría, segurísimo, vamos. Bueno, cuando ha habido choque de trenes en la... Sí, bueno, a mí no me ha parecido... Yo creo que no, que haya ido con el codo. Yo creo que no. Se han chocado, ha sido más de cabeza o algo, porque es hay, más, ni siquiera hay... ha pitado falta, yo creo. Por eso no ha pitado nada. Amarilla y ha ido limpio, la verdad. Es... Pasa que son dos que van siempre. Los dos meten la cabeza en un avispero, como digo yo. Y dos son pues... dos jugadores grandes. Claro. Bueno... no sé si era Jorrin o cómo se pronunciará. Sí, no, no. Este jugador. Pero bueno, disculpen si lo digo mal, pero lo voy a decir así probablemente todo el partido. Alguien ha ido a amonestar a alguien del banquillo, ¿verdad? Porque sí que está allí hablando con el técnico, con el banquillo del Javea. Parece que Diego Miñana no está... O ha expulsado a alguien o algo ha pasado porque... No está muy contento. Ah, sí. Le ha sacado una tarjeta a Diego Miñana porque estaba haciendo el gesto de a mí la tarjeta. ¿Por qué? Al final en el Grao, 3-1 el Portuarios. Ha ganado. 3-1 ha ganado. Goles de Didac, Julio y Cardona. Pues me informa bien. Miguel Ángel Picornell. Importantísima victoria. Primer partido debut de Jesús Moratal, nuestro amigo. Qué lástima que no esté aquí. Pero si es para conseguir una victoria y la permanencia para el Portu, nos alegramos muchísimo. Pues es muchísimo. Una victoria súper importante, Porque además, dentro de las cuentas de la lechera, que al final te acabas haciendo, a pesar de la típica del partido a partido... Aunque digas que no. ¿Eh? Exacto. A pesar de eso, tú te haces tus cuentas de la lechera. Y yo creo que el partido de hoy contaba con que si no se ganaba, tampoco era tanta locura. Correcto. Lo digo porque el rival era de muchísimo empaque, sí. Tiene el pichiche de la categoría como es Ucha. Ya saben lo difícil que es ganar al Racing Benidorm. Y bueno, pues hoy se podía permitir dentro de aquello el no ganar. Finalmente, victoria, 3 puntos, bueno, básicos. Para el Portuarios, que se pondría en este caso con 21, a falta del partido de mañana del Racing, lo superan puntos, y a tan solo un puntito de Pedreguer, Calpe y Universidad Alacant. Muy bien, pues nos alegramos mucho por ese debut de Jesús Moratal, que bueno, seguro que le ha dado ya un poquito de su esencia al partido. Cuando estamos aquí en el Guillermo Lagüe, 0-0 entre el Club de Fútbol Gandía y el Javea, con el balón ahora mismo para el Gandía, el conjunto blanqueazul por Gonzalo, Gonzalo para Amarilla el balón hacia atrás para Pablo Coronado. No nos vayamos a agobiar, vamos poquito a poquito, ahora es Mayol. Yo creo que me voy a confundir varias veces, no porque se parezcan, que no tienen nada que ver, sino por el apellido, pero por el apellido también, con Malón, exacto. Mayol, esa es. Puede ser que... Gran pase de Amarilla ahí, pero que Gorcha no conseguía controlar. El Javia, que le da un poquito de velocidad extra, intenta de internada por la banda derecha para el 9, para Ovele, que no llega a buen término. Y esta es la tónica de todo el partido. Intentas sí, pasos siendo, largos, sí. Pero que no está pasando mucho. Pero no mucho. Está pasando mucho casi en ninguna área, ¿eh? Y eso al final, pues bueno, es más... Es lo que hemos hablado. Yo creo que hoy hay mucho miedo a perder porque... Sí. Porque uy, qué bueno... Oh. Fuera de juego de Alex Cortés, grandísimo pase de Juanra por la banda derecha, pero estaba adelantado el jugador de Valencia, Alex Cortés, que recuerden, bueno, recupera hoy esa titularidad después de, bueno, yo creo que prácticamente un mes o más sin jugar como titular en el equipo de Lauro Teixeira. Parecía que había perdido esa confianza del técnico uruguayo. Pero es verdad que cuando ha entrado, luego lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Sí. Y desde ahí yo creo que se ha ganado otra vez la titularidad con los goles que ha hecho desde que ha entrado y sobre todo con... Grandísimo con pase de Juanra, que llega para Salva Martín. Gol. La tiene. Contra el portero. ¡Gol! 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 Mira, si antes hablamos de que justo, se estaba justo, ganando justo, su confianza... Alex Cortés, ¡qué alegría! Alex Cortés, grandísimo pase en profundidad para Salva Martí, que asistía a la perfección y sin fuera de juego Alex Cortés para que a placer y a portería vacía el delantero de Valencia, la estrella que llegaba este pasado verano, Alex Cortés, como decíamos, también cuestionado muchos momentos, pero que en partidos como hoy se demuestra que venía precisamente para esto. 1-0, gol del Club de Fútbol Gandía, Alex Cortés, adelantando a los blanquiazules. Bueno, y qué alegría, cómo lo ha celebrado también de contento y evidentemente corriendo al que le ha regalado prácticamente el gol, Salva Martí. Además, eso está agradeciendo otra vez.
Le está diciendo, si no es por ti... Salva le está diciendo ahora mismo que ahí a esas espaldas es que es capaz de Salva es súper rápido, es que siempre lo hace bien, ¿no? Ahí es muy, muy, muy rara vez la vez que Salva se equivoca cuando tiene el balón ahí, tanto sea para acabar como para pasar. Es que eso lo hace perfecto. La verdad es que para mí es el gran fichaje del año, a pesar de... Bueno, luego hemos hablado también, ¿no?, de a mitad de temporada. Sí, de los Juan retoques. Juan Ramiro, ¿no? Ramiro también le ha dado un empaque, ¿verdad?, ahí al medio centro, que yo creo que el equipo necesitaba. Un jugador que por arriba saca balones, que muerde. Pero es verdad que la temporada que está haciendo Salva es... Todos sabíamos de la calidad de Salva, sí. Pero si lo piensas bien, recordando el verano pasado, quizás Salva Martí llegaba con menos envolturas, ¿no?, de elegancia, de sin papel film de este tan llamativo. Sí, sin ser ese jugador con ese nombre todavía, que todos sabíamos que exacto, de lo que es capaz, pero que todavía no tenía ese nombre de gran jugador o de estrella todavía, y se está haciendo con un nombre pues en la categoría pues que ya ves. Ya fue una estrella el año pasado en el Tabernes. Correcto. Y estuvo precisamente el Tabernes luchando por el ascenso, entre otras cosas, gracias a él. Y este año, bueno, sí, el Club de Fútbol Gandía ha conseguido muchos puntos de los que ha conseguido, ha sido también gracias a la participación y actuación de Salva Martí, que ahora les regalaba un bonito gol a Alex Cortey. Uno de mis niños. Uno de tus niños. Uno de mis niños. Qué bonito también es verlos crecer, ¿eh? Sí, sí. Cuando, uy, cuidado, ataque, cuidado. Uf. Verlos hacerse hombres dentro del campo es una maravilla. Y está creciendo, pues ya lo tienes. Y ahí lo tienen, Salva Martí, qué velocidad, qué toque, qué elegancia tiene. Mete el cuerpo. Y qué sutil es también. Es que lo que te digo, es que se equivoca muy pocas veces. Yo, es verdad que a lo mejor también desde el cariño lo halago demasiado, pero es verdad que... Yo creo que con lo que estamos viendo esta temporada de Salva Martí, alabarlo demasiado no... Ya. Creo que no. Se merece, yo creo, todo lo que está pasando. Balón para el Javia, por los medios de Jorrín, que sube el balón, pase a la banda para Ovele. Ovele controla, mira dónde está la situación, se la entrega a Álvaro. Álvaro se gira enfrente de Gorcha, uno contra uno, intento de centro. Balón para Hop, enfrentándose a Chimo, y Chimo recortando para quitarse ese balón de encima. Vuelta a empezar para el Javier, que ahora sí estoy seguro que tiene que darle una marcha más sí o sí, porque se ven por detrás del marcador. Sí, y yo creo que se está dando, se están jugando un poquito más, se están metiendo más ritmo, pero es verdad que a veces parece, ¿no?, que necesitan que te metan un gol para meterle la marchita más, cuando a lo mejor si hubieran hecho desde el inicio no irían así, pero al final es el fútbol, ¿no? Mira Ramiro cómo muerde, cómo sale a presionar fuera de su medio campo para ahora volver, y eso es lo que le ha dado él al equipo que lo necesitaba, ¿eh? Ahí estaba Aldo. Bien, amarilla, ahora cortando. Con mascarilla, y lo hemos comentado, lo complicado que tiene que ser jugar con mascarillas. Qué buena. Si en el día a día ya puede estar. Otra vez. Y una de las cosas que tiene, entre otras, ahí lo veíamos en pequeñito debajo, Diego Miñana, es esa constante también, no calla ni bajo el agua, como se suele decir, está constantemente encima de sus jugadores y del árbitro rival, las cosas como son. Sí, sí, la verdad que el míster es un, en ese sentido, es un espectáculo, lleva el ritmo del partido siempre, sí. está atento a todo, a la cuidado, defensa. Cuidado, ahí, cuidado. Jorge, en ese centro, ese pase atrás desde la banda izquierda, que llegaba a Jorrin y que no remataba bien uno de los fichajes de esta temporada, también de esta parte final de la temporada. Qué difícil es defenderlo ahí, ¿eh? Puf, un pase así atrás, pase cuando te pilles, es muy difícil defenderlo. Y muchas veces solo con la potencia del pase, solo poniendo el pie, según también en la zona en la que estés, ¿no? Sí. Ya va directo a portería, y parar eso también es cuando te viene a contrapié para el portero, muy difícil. Menos mal que no ha sido así, que el Club de Fútbol Gandía sigue con ese 1-0. Y como decíamos, gol que ha hecho reaccionar, y que en el minuto o instante después de ese gol, bueno, pues el Javia, que se ha puesto ya a carburar, como podemos ver ahora mismo, con el número 9, Ovele subiendo el balón, muy buen pase, que cortaba Juanra, cómo ha bajado desde arriba Juanra para cortar este balón. Igual que Palau ha subido muy bien, ya dobla también para llegar ahí, Juanra defendió, igual que ha visto que llegaba, lo ha defendido para ahora atacar, ¿no? Y ahora es más difícil porque no tiene esa posición a nadie y está allí más resguardada, míralo. Así es, bueno, ya le ha dado tiempo también a bajar al lateral izquierdo del Javia, cuando el Club de Fútbol Gandía, sabiéndose también por delante también, bueno, intenta calmar el partido. Es Pablo Coronado para Roberto Amarilla, y poco a poco desde atrás y sin prisa pero sin pausa crear el juego
ya saben, también es conocidísimo esos pases en profundidad desde el centro de la zaga de Roberto Amarilla. Es Salva Martí, que intentaba un pase para Adrià Granell, que no ha llegado. Intentaba hacer la contra al Javier, que no llega. Y de nuevo balón. Y con tranquilidad. Esto es muy habitual de Pablo Coronado. Sí, lo hace mucho, la verdad. Todos los partidos solemos hacer infinidad de ocasiones. Es arañar unos minutitos cuando vas por delante en el marcador. Y los aficionados, pues que no les hace excesiva gracia que el portero rival haga estas cosas. Bueno, eso es lo que acaba de pasar. Yo no entiendo que la gente recrimine a un portero lo que tenga que hacer. Eso es fútbol, ¿no? Y se permite, ¿no? Es que no lo entiendo. O sea, estás perdiendo tiempo, claro. ¿Y a ti qué te importa? Hombre, sí que le importa. Sí, pero que le tengan que insultar o que tenga que decirle el por qué, no lo entiendo. O sea, tú juegas tu fútbol, yo juego el mío. Muy bien, cada ¿verdad? Uno lo suyo. Cada uno tiene que hacer lo que en cada momento cree que... Otra cosa es que no se permita. Tendré en cuenta ese comentario en tus próximas... En próximos foros. En futuras ocasiones. ¡Borro lo dicho! Aunque Raúl es un amante del fútbol puro y tocón. Cuidado al centro de Palau, que... No impacta bien con el balón y finalmente es Gorcha el que despeja ese balón para Alex Cortei, que lanza hacia arriba en busca de Chimo, pero que no encontraba bien el oye, y un apunte, que estoy yo con la voz, que no es que Miñana no esté poniendo a Guerrero, es que tiene 4 partidos de sanción. Precisamente por aquel partido. Uno detrás de otro, este es el segundo. Estaba pescando yo... 4 partidos. 4 partidos solo, con razón solo. No jugaba. Solo. Con razón estaba castigado. Sí. Pero por el comité. Pues mira, aclarado queda 4 partidos de sanción de Guerrero. Por aquel mordisco. No está ni el Javea ni ningún equipo, yo creo que para prescindir de un delantero. Precisamente por eso nos extrañaba, claro, por eso nos extrañaba. Qué bien sale ahora. Aunque imagínate las consecuencias que tuvo aquel partido, porque me parece que Guerrero es un jugador determinante en este equipo. Segundo máximo goleador de la liga, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí va Adrià Granell. ¡Vámonos! Gran pase de Salva Martí. Centro. ¡Por delante! ¡Alex Cortei! ¡Gol! Segundo de Alex Cortei. Una vez más, pase por la izquierda de Adrià Granell, que remata a la perfección. Pilla a pie cambiado a Edu y sube un punto más un gol más al marcador, doblando la diferencia. 2-0 para el Club de Fútbol Gandía, Alex Cortei, que hoy está de dulce, parece. Ahí lo ven, pues, abrazándose con Salva Martí, también con el jugador que le ha dado esa asistencia, Adrià Granell. Gran pase en profundidad. La jugada precisamente nace una vez más desde Salva Martí, que está doblado, en todo. Ha metido el pase profundo y luego el centro. El centro es perfecto por delante de la defensa, entre la defensa y el portero, donde nadie llega. Y por 2 que ha tenido, 2 que ha metido, ¿eh? La verdad que sí, 100% de eficaz. 2 lanzamientos entre los 3 palos, 2 goles. Y a mí que me sigue llamando la atención que cuando estás celebrando un gol, el técnico del equipo que ha marcado, en lugar de celebrarlo, llame a sus jugadores y les diga ¡eh! No os desconcentréis. Sí. Lautaro también es de esos, ¿eh? Lautaro es el delantero del Inter. Sí. Perdón, es verdad. Que por cierto, se ha pretendido por muchos jugadores, sí, por muchos equipos españoles. Está mucho detrás de él, sí. Hay muchos ahí detrás de Lautaro. De Lautaro. Y de Lauro, ¿no? Lauro. Porque por cierto, el otro día le renovaban, ¿eh? Antes del partido contra el Tabernes, renovaban a Lauro Teixeira. Y lo que decías, le gusta estar muy encima de sus jugadores. Está siempre, también, ¿eh? Es lo que tú has dicho. Muchos estaban celebrando el gol y él ya estaba dirigiendo, ordenando, cuidado, tener cuidado aquí. Y eso también dice mucho de un entrenador, ¿eh? Para mí se lo ha ganado con creces el renovar, ¿eh? La verdad es que sí, su llegada ha sido como un chorro de agua fresca. Bueno, cuidado con ese con ese centro de Soler, que no llegaba a nadie y despejaba perfectamente. Cuando el lanzamiento desde fuera del área de Luis, que tampoco llega a ningún término, Pablo Coronado tranquilo, ¿eh? Si hay una cosa que caracteriza a Pablo Coronado es la tranquilidad. Sí, ¿verdad? Tranquilo, míralo. El bar, no la se suya. Preocupa, tranquilo, ahí está, calentando y encendiendo a la afición. Hombre, rival que tiene, además sí, la tiene al ladito. Los tiene que tener, buenas. Los tiene que tener. Sí, es, y más con el 2-0. Pero bueno, él es. Él es, ritmo, él es así, aparte es, tiene una experiencia en ese sentido que. No sale. Bueno, cuando es Juanra, que está ahí. Gran pase para Alex Cortei, una vez más, que por qué poco milímetros le han faltado para poder tocar ese balón, un toquecito sutil que hubiese roto a Edu, y por qué no hubiese sido el hat-trick y tercer gol del partido para Alex Cortei. Si consigue controlar... Lo tenía muy de cara, nada, centímetros, milímetros me atrevo a decir,
Bueno, cuando el Javea intenta la desesperada también, en el minuto 37 es ahora Mayol el que despeja para Salva Martí. Salva Martí con Ramiro, Ramiro de nuevo con Salva, Salva para Amarilla para que dé ese zapatazo y lo intente controlar Gorcha, que no llega. Y vuelta a empezar del Javea, que Ramiro con su intensidad habitual... cuidado que hay una disputa entre Juanra y Aldo, pero que no llega la sangre al río. Y como decía, Ramiro con su intensidad máxima que intentaba romper esa jugada del Javea, parece con más agresividad de la que toca, y tarjetita amarilla para Ramiro en el minuto 38. 50 minutos con una tarjeta amarilla de Ramiro son peligrosos, ¿eh? Es un jugador que sabemos que sí, va al límite siempre. Es lo que hemos hablado, ¿no? Su manera de ser y su manera de jugar, pues requieren estar sin amarilla porque en cualquier momento una jugada así, pues le cuesta medir, ¿eh? Tal vez sea de los poquitos, digamos... errores que tiene o hándicap, sí. ¿Verdad? Que a veces... siempre va al límite, ¿eh? Claro, él va siempre con esa fuerza y con ese... y a lo mejor a veces pues le falta un poquito medir eso. Me está dando la sensación de que Edu tiene molestias durante todo el partido. ¿El portero? Sí. Lo veo un poquito cojo, lo veo a la hora de sacar como que le molesta, no lo veo fino. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona Edu, portero del... portero del Javier. Bueno, tiene a Josep en el banquillo, que si fuese necesario, evidentemente, para eso está. Y vemos a Edu en sus pantallas, portero del equipo rival. Bueno, pues que ya ha visto, ha tenido que recoger dos veces. Sí que es verdad que se le ve así un poquito... gestos, sí, ¿verdad? Sí, gestos, cierto. Raros. Yo ya lo he visto sacar dos veces y la pierna derecha, si te fijas, como que no golpea bien. En un saque que ha hecho con el balón arriba, que él tiene un saque... prodigioso. Muy potente. Sí. Tiene he una, visto que ha hecho algo raro. Tiene una plaga de lesiones el Javea, increíble. Sí, tenido sí, que sí. Tirar mano del juvenil. En fin, está en este último tramo del campeonato, se le va a ir se las opciones de... todo, sí. Claro. Y ojo a la jornada de hoy, que puede prácticamente dejar sentenciado la clasificación para el Tabernes, porque la derrota del Benidorm, esta del Javea, pues se le ponen las cosas muy... Y eso que han empatado. Claritas, ha empatado a uno, sí, sí. Se pone con 43 puntos, estarán a 4 y 3, 7, quedarían 15 por jugarse. Complicado, ¿eh? Está difícil, está muy difícil para no, Javea. No está todavía matemáticamente imposible, mientras que hay posibilidades matemáticas, hay que seguir, evidentemente. Sí, pero virtualmente ya está claro, sí. O casi claro, que son Alicante y Tabernes los que lucharán por la promoción a final de temporada. Lo que sí que se pone interesante es... hoy. Cuidado ese mal despeje, precisamente, del Javea, de Aldo, que no permite finalmente crear peligro para el Club de Fútbol Gandía. Ahora comentaré lo que se pone interesante, porque ataca el Javea por su banda izquierda mediante Obele, que retrasa el balón. Sigue rodando el Javea a través de Soler, este lateral derecho, que centra el balón directo para Jorrín, pero que no llega, ya que Mayol consigue despejar el peligro. Es Salva Martí, pelotazo y a seguir para el Club de Fútbol Gandía. Comentaba que con esta, si el partido terminase así, que nos encanta cuando van 2-0 decir, bueno, que la victoria está hecha, ni muchísimo menos, no. Quedan 50 minutos todavía por jugarse, pero bueno, se pone a 3 puntitos, a 2 puntitos del Javea en el caso de victoria. Cuidado, porque no está todo dicho, el Javea sigue con muchas ganas, evidentemente sabe que hoy pasa ganar por ganar, ganar o ganar, para seguir teniendo opciones de estar ahí intentando luchar. Y el Javi no las va a dar por perdidas en el final. Seguro, está claro. Un entrenador mío que tenía decía que prefería irse al descanso 1-0 que 2-0. Yo, evidente, nunca lo he. Eso nunca lo he. ¿Cómo a ver? Que prefería irse al descanso 1-0 que 2-0. Que el 2-0 era un resultado hijo de. Ganando, dices, claro. Sí, hijo de. sí, lo decía sí. Siempre. Evidentemente. Cuidado, ese pase en profundidad. Qué buena, Gorcha no es fuera de juego, míralo. Efectivamente, por la banda izquierda, ojito. Gorcha, que mira, levanta la cabeza. Penalti. Parecía penalti que habían tumbado a Juanra, no, parecía muy claro. No, es clarísimo. Y ojo que. No lo va a pitar. No, están levantando el banderín, pero por el saque de banda a favor del Javea. Yo creo que estaban mirando todos más a la zona de Gorcha. Sí, y no habrán visto cómo han derrumbado a Juanra. Aldo lo ha agarrado y lo ha tirado, pero vamos, descaradamente. Bueno, pues no ha... Tampoco ha reclamado mucho Juanra, te voy a decir. No, la verdad es que yo tampoco muy diciendo qué ha pasado aquí.
A lo mejor el contacto ha sido muy, muy leve, también se ha dejado caer y con miedo también a lo que pueda pasar, pues dice, pues no. Bueno, cuando es Salva Martí jugando con Mayol, de nuevo Salva Martí para Gorcha, que parecía que había interrumpido el balón Hop, y precisamente Salva pedía falta hacia el otro lado, pero ha sido falta de Gorcha hacia Hop. Para mí era más falta... Balón. Exacto, yo también lo pienso. Pero bueno. Yo también lo pienso. Sigue el partido, 43, a falta de 2 minutos para el final de la primera mitad aquí en el Guillermo Lagüe. 2-0, victoria del Club de Fútbol Gandía por ahora frente al Javia. Balón para Adrià Granell, que ya saben que siempre está atento de conectar, esta vez con Alex Corté, que se la da muy bien a Salva Martí. Qué Salva bien. Martí en profundidad para Juanra. Juanra, ya saben el peligro que tiene por la banda derecha. Intentaba hacer una delicatessen picando el balón. Y Edu, que es más listo también... Edu, dice, a mí me la vas a pegar. Sí, sí, Edu es perro viejo ya en eso. A mí me la vas a pegar picándome el balón. Como dice aquel, y balón fácil a las manos del portero del Javea. Balón para Aldo, Aldo para Hop. Hop intercambiando el balón a la banda izquierda. Ahora es Ovele con el número 9. Ahora es Palau desde la banda que intentaba... Luis era. Luis, perdón, sí. Luis. Como se van intercambiando todo el rato y los dos son así, de una complexión muy similar. Palau es de los que sube, más morenito, Palau. Que sube la banda 17 veces. Exacto. Por parte. Era más pesado y es. Y eso es bueno para el fútbol y para su equipo. De ahí que haya dado un salto tan grande desde la segunda regional a la preferente y sea titular indiscutible en los planes. La verdad que era raro que, estuviese en segunda, ¿eh? Un jugador como él estuviera en segunda. El año pasado, si no recuerdo mal, estaba en Lollería también. Sí, acabó también allí. Titular. Sí. Sin más problemas para el... Yo es uno de los jugadores, aparte de que con él me trae una amistad grande desde que firmé aquí, porque fuimos juntos, vivíamos muy cerquita, íbamos juntos. Para mí es uno de los jugadores que yo siempre tendría en mi equipo. Sonó en diferentes ocasiones, se habló de él. Estoy seguro que además le tentaron desde la Secretaría Técnica del Club de Fútbol Gandía, jugador de la casa, jugador de la zona, con una calidad extraordinaria. Sí, pero cierto es que en estas categorías prima muchas veces también la profesión. Él es profesor de educación física, no tiene plaza fija en un colegio, entonces la movilidad esa que tienes que tener a la hora de moverte por toda la comunidad siendo maestro, pues te lleva a jugar también. Y por eso, entre otras cosas, está donde hemos. ¿Ves? Edu vuelve a hacer gestos de... Está ahí, sí, está penqueante. Sí, algo tiene que no le impide estar al 100% seguro. O sea, le impide estar al 100%. Veremos si sale al terreno de juego en la segunda mitad. Hay que reconocer que Palau no le gusta mucho jugar de lateral. No creo que esté muy contento por eso. Y ahí que esté todo el rato arriba. Pero él es un jugador muy de ir hacia adelante y de atacar. Es verdad que se puede adaptar a cualquier sitio, pero no es de sus sitios preferidos. Así es. Están entre Álvaro, entre Luis y él, intercambiándose constantemente las posiciones, sí. Pero la natural de él ahora mismo es la de lateral izquierdo. Bueno, ha habido un choque de trenes ahí. Se han dado entre Salva y Luis, Salva Martí y Luis. Choca rodilla con rodilla, sí, ¿verdad? Y eso duele, lo que no está escrito, ¿eh? Sí. A pesar del calor. Además, para hace... los dos. Sí, el calor afecta. La caloret fallera, ¿no? ¿Eso cómo era? El caloret. El caloret, ¿no? El caloret faller. Esa es. Madre mía, la cara de los dos, ¿eh? Tanto Luis como Salva Martí están tocados. Y el árbitro, ¿qué ha dicho? Pues viéndolo cómo está, aquí, tiempo cumplido, estamos en el 45. Vamos a terminar, que se recuperen bien fuera del terreno de juego, que descansen estos 15 minutitos que tenemos por delante para refrescarnos, para echarnos un buen jarro de agua fría, el que le ha caído al Javia con los dos goles de Alex Cortei. Y nosotros también, vamos a tomarnos un refrigerio. Algo ¿te parece, fresquito, Raúl? Sí, deberíamos. ¿Te parece, Santi? A ver si salimos... ¿Estás por aquí, Santi? Estoy aquí. Eso es. Sin voz, si no pero la... estoy aquí. Sí. Bueno, pues vamos a tomarnos un refrigerio. 2-0 gana el Club de Fútbol Gandía, la media parte. 2 goles de Alex Corté y el primero a pase de Salva Martí, que le dejaba todo hecho para el gol. Segundo, gran asistencia de Adrià Granell. También previamente entrando en la jugada Salva Martín. 2-0, 2 de Alex Cortei frente al Javia. Nosotros nos vamos a descansar, a tomarnos un refrigerio. Volvemos cuando esté a puntito de arrancar también la segunda mitad. Hasta ahora.
Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Está el Xavi acalentando para arrancar, a puntito están de arrancar ya la segunda mitad. Todo apunta, vamos a ver si se confirma, pero todo apunta que, como bien apuntaba, como bien decía Raúl Muñoz, el portero rival Edu va a salir sustituido por Josep, segundo portero del, lo ven en la parte de abajo de sus pantallas, con esa camiseta bastante cantarina, no lo vamos a negar, del portero del Xavi. Será Josep el que entre en lugar de Edu y por lo tanto primer cambio del Xavi en este partido. Cambio, ya saben, por obligación. En el caso del portero siempre suele ser así, evidentemente. Bueno, estem en la segona mitat, apuntat de començar la segona mitat. 2-0 va guanyar ante el Club de Futbol Gandia. Jo sí, igual parlen valencià que el parlen castellà, Raúl. Sí, estàs d'una cosa, no? Jo també parlo el valencià. Tu parles el valencià. Valencià de llit, no? Sí. Vale. Valencià de llit, molt bé. Bueno, 2-0 va guanyar ante el Club de Futbol Gandia. Dos gols d'Àlex Cortell. Dos gols que han arribat per la banda esquerra del partit, de l'encontre. Uno, un gran passe de Salva Martí, que deixava completament soles al davanter blanquiblau, i el segon, precisament, començava la jugada també en Salva Martí i feia un pas en profunditat. Mira la camiseta del portero rival, perdona. El 113. sí, no, es que estaba yo aquí comentándome, se lo van a pegar bien antes de que le digan algo. No sé si le va a hacer mucha gracia al árbitro, ¿eh? Bueno, al final... Los que estamos viviendo estas categorías, yo llevo el cadete, y te sube uno para ayudar y te ponemos esparadra por los números como si fuera, ¿sabes? Tiritas, ¿eh? Así es. Estamos todo el día con bueno, haciendo de serigrafía. Así estamos. Igual eres entrenador, que fisio, sí, que sí, nutricionista, sí. Que serigrafista. Hacemos de todo. Psicólogo con los niños y con los padres. Sí. El multitarea, el entrenador de las categorías juveniles. Eso sí, estáis forrados. Os pagan una pasta. ¿Tanto? ¿Lo pagan? Se quedará... Lo mío se lo queda a alguien. Se lo queda a alguien. Es la broma porque... Sí, sí. Y encima, muchas veces, con una horda de padres en contra. Bueno, yo... Los grupos de WhatsApp, tú no en concreto, yo suelo, ¿no?, tener, pero, mucha suerte, la verdad. Siempre con todos los grupos que he tenido de padres... Eso es una cosa que a mí me llama la atención. A lo mejor también es gracias a mí, que eso creas que no ayuda... Eres un profesional como la Copa de un Pino. A que todo funcione, ¿no? Gracias a ti, sí. Digo yo. Como dices, aparte, eso que te lo digan los demás, no lo digas no, tú. No, pero me refiero porque hago buen grupito, eso es sano. Haces piña. Claro, eso es sano, que se genere siempre buen ambiente. Buena armonía. Claro. Pues acabo de arrancar. ¿Con quién te has peleado tú alguna vez, hijo? Con mi mujer, más que con ella. Pero ahí gana ella. Eso no cuenta. Ahí gana ella, vale, siempre. Ha pasado un ángel ahora mismo en el Guillermo Lago en Telesafor. Por aquello del... El caloret. El caloret, exacto. Estamos aquí con la tontería del calor, que no se nos va a ir en todo el día, seguramente. No, y mañana peor, máximas de 36 grados marcaban. Pues mañana a las 12 juega mi cadete. Pues se lo va a pasar bien. Sí. Madre mía. Pero bueno, nos gustaba ese horario, habíamos dicho, ¿no? Sí. Mañana sí. Quizá no. Mañana no. Ha arrancado la segunda mitad en el Guillermo Lagüe, cuando es el Xavi el que ataca por la banda izquierda. Es Palau, el que da un pase para Luis. Luis que centra. Primera jugada de peligro para el Xavi, que va directa a las manos de Pablo Coronado. Prácticamente sin peligro. Estaba mucho más retrasado Jorrin, que era el jugador que estaba para recibir ese balón. Luis no lo había visto bien. Y finalmente, Pablo Coronado, que interceptaba el balón con mucha facilidad. Ramiro, de cabeza para Amarilla, para que despeje el balón y se quite de problemas. Diga, aquí, ¿qué ha pasado? Pues nada.
Parecía una falta clarísima de Alex Cortés, también sí, te voy a decir, un empujón también necesario, pero ahí se disculpan. Que no se piensen que no está Alex ahí, que se acuerde que lo tiene cerca, eso también es importante. Diciendo aquí estoy yo. Y saca el balón, empieza otra vez a mover el balón. Me imagino que Diego Miñana les habrá puesto los puntos sobre las íes en el descanso a sus jugadores. Hombre, no, no habrá sido una charla de esas amistosas. No creo yo que esté para muchas broncas. La situación del equipo es la que es. Yo creo que han venido aquí muy, muy tocados y, sí, pero no hablamos, y hay que ser conscientes de ello. No hablamos tampoco de una bronca. No, eso no, claro. Les habrá dicho pues bueno, lo que se están jugando y que intenten, pues sobre todo, hacer un gol para meterse en el partido. Yo creo que ahora mismo la clave, que lo que tienen que pensar ellos es en eso, ¿no? Intentar hacer un gol, meterse en el partido y estar ahí. Así es. De este partido hay mucho en juego. Ahora mismo el Club de Fútbol Gandía le está haciendo un favor de tres pares de narices al Tabernes. Sí, 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 hombre. Después del empate de hoy, que ahora el Javi no sube nada si acaba así, pues ya ves tú, el favor que le hacen al Tabernes es increíble. Exacto. Salva Martí por la banda izquierda. Ya saben, jugada de la casa. Centro perfecto. Centro de Salva, que parecía que llegaba Juanra, pero no, es... Palau, el que despejaba el balón con comodidad para arrancar la jugada ahora hacia el bando contrario. Jorrín, para que suba en velocidad Ovele, que intentaba volver a jugar con Jorrín, pero bueno, una buena, un buen corte, en este caso de Gorcha. Gorcha ya al quite ahí, ¿eh? Da igual donde esté el balón, sí. Gorcha está cerca. Qué bien. Y sobre ahí todo en tareas defensivas. Cómo ha tapado, ha hecho cobertura ahí al lateral, impresionante. Qué trabajo tiene también ese chico, es que da... Debo decir que hay muchos jugadores que me gustan mucho. Bueno, vamos a ver primero el ataque del sí, Javea Palau desde la banda izquierda. Centro perfecto y Ramiro, que evita la internada de Jorrin y que despeja el balón. Y estábamos diciendo que yo tengo... Hay muchos jugadores que me gustan mucho. Salva Martí es una debilidad. Pero yo tengo un idilio futbolístico con Gorcha. Me encanta. Me parece un jugador de un trabajo y de una categoría... espectacular. Has elegido bien, ¿eh? Yo creo que sí. También nos lo pone fácil a la hora de elegir, ¿eh? Sí. Corner que remataba. Penalti. Que remataba Aldo. Penalti. Y que yo juraría que le ha dado a la espalda a Gorcha. Inexplicable. Pues. No lo han visto así. Yo creo que le da en la mano. Penalti. Yo creo que le da en la mano. También te digo que Gorcha no está reclamando. No, no, no está diciendo nada, ¿eh? Míralo. Pues finalmente, penalti a favor del Club Deportivo Javea. Será Hop el encargado de lanzar este lanzamiento desde los 11 metros. Pablo Coronado bajo palos. Todo el mundo apoyando. Ahí tienen a Pablo Coronado concentrado, mirando el balón, no perdiendo de vista el balón. Y es Hop el que se dispone a lanzar, que lanza. Engaña a la perfección a Pablo Coronado y gol. Gol del Club Deportivo Javea. Hop recorta distancias, Hop, para el equipo de Diego Miñana, 2-1. Y el bueno, problema es que es en el minuto 49, toda la segunda mitad tiene el Javea para seguir en sus 13. Pues si decíamos que lo que necesitaba el Javea era meter un gol para meterse en el partido, ya pues lo tal tiene. Tal cual. La ya lo tiene, es que, ¿no? Ahora... Además, en un córner que remataba Aldo. Era, la que verdad estaba... que era una jugada sin sentido, que también viene, la verdad que la ocasión viene, pues bueno, un poco desafortunada, ¿no? Es una ocasión pues que te viene de un córner, que yo creo que se ha girado, ha hecho algo raro y sí que ha parecido que le pegaba en la mano. Pero bueno. Precisamente hablábamos bien de Gorcha y era el que, sin querer, evidentemente, claro que sí, provocaba este penalti. Gonzalo, por la banda derecha, le recupera el balón el Javián. Mediante Álvaro. Álvaro le pasaba el balón para Jorrin. Jorrin la deja pasar. Es Luis ahora el que tiene el balón en sus pies. Internada, pase imperfecto para Ovele. Ovele que lanza directamente fuera. Saque de portería. Será Pablo Coronado. Y el Javia, que ha salido con las ideas muy claras. Muy diferentes de Javia de la segunda mitad que hemos visto en la primera parte. Y es que es lo que estábamos hablando. Diego Miñana les ha dicho lo que tienen que hacer, lo que estaban haciendo mal, lo que tenían que cambiar, lo que se están jugando en este partido. Y a las primeras de cambio, pues 2-1 y una nueva oportunidad de gol. Y ahora encima el gol te da alas, pues es normal que ahora el Javier pues esté con ese pequeño subidón de ver que están ahí, ¿no? Que están ahora, pues que están metidos dentro del partido y que pues que tienen que ir a por él. Evidentemente se juegan muchísimo, ¿no? No pueden esperar a que llegue otra oportunidad así. Así es. Es Mayol
intentando zafarse también de Horrin, mayor para Adrià Granell, qué bien Granell, que recibe la falta de Ovele, cuando ya le había hecho un traje. Y balón parado y enseguida sacará Granell. Lo que es importante ahora es que el Club de Fútbol Gandía no se venga abajo, no se desconcentre y siga haciendo lo que estaba haciendo en la primera mitad. A mí no me ha parecido, a pesar de no ser un partido súper intenso, pero no me ha parecido una mala primera parte, ni muchísimo menos. No, además han hecho, tenían las cosas muy claras, lo han hecho muy bien. Para mí, los dos goles y las ocasiones que han hecho y cómo ha planteado el partido y cómo estaban manteniéndolo, lo estaban haciendo muy bien. Es verdad que a lo mejor, ves, mano, sí. Era clarísima de Luis. Ha intentado meter el hombro, pero le ha ido un poquito más. Exacto. Y pasa de tocar en el hombro a tocar en la parte que es mano. Esta la tenía bastante más cerca, me ha parecido muy, muy, muy clara. La otra, no sé si ha sido los colores que llevo dentro también, pero no la había visto yo tan clara, tú sí, pues entonces confío yo he visto, en tu criterio, yo, Raúl. A mí me ha parecido que sí, también es en directo y es muy rápida y desde aquí tampoco tenemos una visión perfecta, pero la sensación que me ha dado es que a mí me ha es parecido. Que Gorcha, me ha parecido y lo que tú has dicho es muy clave, ¿eh? Gorcha ni ha hecho ningún gesto como diciendo me ha dado en el hombro, me ha dado... No. Uy, cuidado. Entonces eso también delata un poquito... Lo que es evidente es que el Javi ahora está presionando al campo completo y le está dando por ahora sus frutos. Eso, Vele, el que tiene el balón en sus pies, que se perfila para lanzar, pero finalmente abre para Luis. Luis con la pierna izquierda centra, pero directo a las manos. Y fíjate que ya había tres jugadores, dos muy cerca del balón ahora para están, rematar. Hombre, ¿eh? Me imagino que una de las claves que habrá dicho Miñana en el descanso es si hay un centro hay que ir, o sea, hay que entrar. Tenemos que tener jugadores dentro del área para que alguien remate. No puede ser como la primera parte que solamente estaba uno o ninguno. Entonces, así es muy difícil hacer gol. Y ahora pues tienen que llegar. Y estas imprecisiones son las que tenemos que evitar. Es Álvaro el que tiene el balón, enfrentándose a Gorcha muy bien. Gorcha para Ramiro. Ramiro que sigue con la pelota. Qué tranquilidad tiene Ramiro, señor. Tiene a Adrià Granell por delante, pero parece que retrasará para Mayol. Mayol sigue rodando el balón con Roberto Amarilla. Roberto Amarilla para Gonzalo. Gonzalo que mira para arriba. Se le escapa el balón, de lástima. Y balón para el Jave. Saca de banda el Jave rápidamente. Luis con Molina. Molina. Qué bien, hacerse, Chimo. Intentaba hacer esa pared. Nada, no, balón. Exacto, con Hop. Toca balón. Y Chimo Martínez, que estaba ahí a la perfección esperándola. Y. Están aquí los aficionados. Siendo un jugador más en este caso. Son Pox, pero Valens, que saldirse, ¿eh? Se le escucha bastante. Es verdad que luego Chimo, pues al estirar y tocar balón, puede dejar un poco la pierna y golpea, ¿no? Pero yo creo que es balón y que no hay ningún tipo de problema. Sí, no hay falta. Además, es una entrada que no... Balón y a seguir. Que diría que él es Adrià Granell, que va a hacer el lanzamiento de saque de banda. Aquí llegan esas jugadas ensayadas habituales en los saques de banda para romper la marca. Y es balón para Chimo. Chimo con Adrià Granell, pero pierde el balón. Una vez más Ovele, que es uno de los jugadores más activos en el partido de hoy. Yo creo que es de los que más tiempo ha estado con... De los que más minutos ha estado con el balón en sus pies. Entre Ovele y Luis, podríamos decir, son los dos jugadores más activos del Javier. Los que más han tocado el balón, seguramente, sí. Así es. Ahí vemos al portero, que ha tenido que entrar en la mitad. Recuerden que los cambios en la media parte no cuentan... O sea, cuenta el cambio, pero no cuenta dentro de las veces que puedes hacer los cambios. Correcto. Y es Mayol para Pablo Coronado. Parece que ha bajado un poquito. Qué bien, qué buen control de Gorcha. Recibiendo ese pase de Pablo Coronado. Parecía que el balón iba para Salva Martín. Sí, yo creo que pero no. Alex Cortés se equivoca. Cortés ahí no se ha dado cuenta de así, que iba para exacto. él. Exacto. Aún así le llega de nuevo el balón para Salva Martín. Salva Martín para Adrià Granell. No parecía. Bueno, sí, juego, finalmente sí. Levanta estaba... el banderín. El linier. Yo creo que había bastante, lo menos. Sí, sí. Estaba bastante. Un metro, metido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero digo, a ver si no lo ven. Si nosotros no lo decimos, a lo mejor no nos escucha. Claro, claro. Fuera de juego de Adrià Granell en ese pase de Salva Martín. Cuando el árbitro, una vez más, dice que retrasen el balón y que empiece el balón con el balón completamente parado. Es Josep, el portero del Javier, el que lanzará de fondo. Balón largo para arrancar una vez más. Horrin levantándose junto a Ramiro, pero ya saben que por arriba Ramiro se las lleva prácticamente todas. Aún así, balón para el Javier. Ovele luchando con Gorcha, pero se lleva el de Daimus el balón para Adrià Granell, que lanza en profundidad para Juanra. No le llega.
Luis, una vez más, abriendo para Álvaro, pero es demasiada la apertura. Y balón en saque de banda. Será Gonzalo el que arranque esta segunda jugada desde el saque de banda. Lo importante es que se calme, yo creo, el partido. Yo creo que lo que le conviene a Gandía es que no haya ese toma y daca, ¿no? Ese vaivén. Eso es lo que no podemos hacer, fallar. Exacto. Ahí. Porque puede venir la contra y ahí te matan. Muy bien, Ramiro, sí. Cortando ese pase en profundidad para Honrin, que prácticamente si llega a pasar se quedaba solo, ¿eh? Sí, porque también estaba aquí Amarilla cerrando, estaba aquí tapando. Así es. Honrin también muy activo en todas las situaciones de ataque del Javier. Bien, Gorcha ahora. Ahora mismo fallar. Vamos, corta Salva. Gorcha y salva a Martí con su velocidad peculiar, particular. Intentando hacer un yo me lo guiso, yo me lo como. Balón para Juanra, que ya saben también de la calidad que tiene. Claro. Cambia el balón para Adrián Granell, pero no llega, es más rápido. Cuidado. Josep. Y exacto. Era en este caso Soler el que chocaba con su portero, el central, el lateral derecho del Javier, el que chocaba con su portero y le hacía perder el balón. Finalmente Adrián Granell no se había dado cuenta, si no, la tenía para cogerla. Ha perdido el equilibrio y al caer ha perdido el balón, ¿eh? Así es. Por cierto, que están todos los jugadores ahora mismo del Club de Fútbol Gandía calentando, lógico, sí. También. Sí. Y ahora, quitado de bromas, el calor hace que seguramente todos los cambios se agoten en ambos. Bueno, en el Javi, cierto es que están también con justos, muy pocos jugadores y lo tienen complicado. Eso es así. Cuando es Alex Corté, que intentaba hacerse un autopase, pero que no sale junto a Soler, el lateral derecho del Club Deportivo Javi. Saque de banda a favor de los visitantes. Y en busca, ellos, del segundo gol. Otra vez Ovele. De empate. Y Ovele, que levantaba la pierna, golpeaba en la pierna izquierda de Adrián Granell. Y le cometía falta. Un Javier que, como comentábamos, que está bajo mínimos. Que, evidentemente, ha traído al máximo número de jugadores que se pueden traer. Pero que la mayoría de ellos son jugadores que tienen que subir del juvenil. Por la cantidad de lesiones que tiene el equipo de Diego Miñana. Entre lesiones y sanciones. Sanciones, ¿no? Y demás, exacto. Pues, al final se acumula. Sí, así es. Ya saben que estamos aquí gracias, entre otras cosas, a unos expertos inmobiliarios como son los de Marblau, desde el 83. Ahora les contamos porque es Horin el que tiene el balón en la banda derecha. Intentaba centrar, pero se lo piensa mejor y retrasa para Ovele, que parecía, se había visto. Ahí yo creo que ha habido confusión por la camiseta. Sí. Se había visto, se pensaba que tenía Hop mucho más cerca, no era así, entregaba el balón directamente al Club de Fútbol Gandía y ahora es Salva a Martí. Es tan peculiar, no hace falta verle la cara, no hace falta ver el número que es, simplemente los movimientos de Salva te la hacen saber que es él, ¿eh? de girarse, la forma que tiene. ¿Sabes a quién me recuerda un poco en la forma de correr esa que es? En los gestos, ¿no? No es muy estilosa, pero es muy efectiva, a Pedrito, ¿sabes? Cuando tú veías a Pedrito correr, sabías que era él. Sí, sí, sí. Daba sí. Igual. Daba igual, pero... Y siempre se iba, ¿verdad? Y siempre se iba, era, además, era. Exacto. ¡Qué bien! Así es, Juanra para Alex Cortei, pero parece que no lleva. Y Josep, con esa serigrafía tan particular en la camiseta, que es el que se adueña del balón, Alex Cortei intentando molestar. Les decía que estamos aquí gracias a Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983, y que ahora que llega la temporada estival, qué bueno tener un apartamento en la playa. Pues Marblau se lo consigue sin ningún tipo de problema. Ovele, que se ha cambiado de banda, se ha ido a la izquierda, se la pasa a Hop. Es una conexión constante la de Ovele con Hop. Hop con Ovele, que abre a la baranda derecha para Soler, que centra. Es Álvaro el que hace un control, la verdad que muy estético, pero poco efectivo para que Gonzalo despeje el balón. Aldo intentaba rápidamente hacer ese cambios, ¿no? Ese saque de banda, pero finalmente va a haber cambios en las filas del Javea. Va a ser Javi el jugador que entre en el terreno de juego. Javi con el número 17. ¿Por Ovele? Ya le ha dado las instrucciones y yo creo que va a ser Aldo. No. Ah, no, Aldo. Que creo que es Ovele porque están señalando que es el que se ha salido por este lado, ¿verdad? Y Ovele está fuera, ¿no? Pues me extraña, pues mira, no permiten hacer el cambio. Y ahora está por algo, ¿eh? Así es, no permiten hacer el cambio por algún problema con la ropa que llevaba debajo, esas mallas habituales que se ponen los jugadores, al parecer, debajo del pantalón corto. Si es diferente del color, no se permite. Exacto. Pues me extraña que sea Ovele el jugador sustituido, porque yo creo que es de los jugadores que más está entrando en activo, más está entrando en contacto con el balón en el partido. Para mí, esa conexión Ovele-Hop-Luis es la que está ya dando sus frutos en este partido. Perdón. Cuando juega el Javea, es Palau, qué calidad. Es Álvaro, qué calidad, quería decir. Sí. Ovele, que
lleva el balón hacia adentro. Ves una vez más la conexión con Hop. Hop que abre la otra banda. Ahora es Soler el que piensa, mira hacia arriba, ve la situación. Se la entrega Molina. Molina otra vez con Soler. Soler con Hop. Madurando mucho ahora. Intentando crear la jugada, exacto. Poquito a poco, sin prisa. Retrasan Paolo. Paolo para Luis. Luis que se lo piensa. Abre la banda para Palau. Ahora es Palau el que centra. Ahí hay varios jugadores ya que pueden poner en peligro la portería del Club de Fútbol Gandía, pero un buen despeje de Juanra saca el peligro. Y arranca otra vez el Club Deportivo Javia desde atrás. Es Luis con el balón levantando para Palau. Palau que centra por abajo. Parecía que podía haber fuera de juego, pero no lo pitaban. Una vez más Luis. Luis que centra, esta vez sí. Otra vez amarilla. Y amarilla despejando el balón sin peligro, sin miedo. Y enviando el balón fuera. Ahora sí vuelven a solicitar el cambio que no se había podido hacer. Ahí ven al jugador del Club Deportivo Javia con el número 17, Javi. Y ahora sí, Ovele se viene hasta el centro del terreno de juego para ser sustituido. Vuelvo a repetir, me sorprende la salida de Ovele del terreno de juego. Puede ser por alguna situación física, ¿no? Que no se encuentre al 100% ya y que hayan preferido... pues cambiarlo para que entre otro que esté fresco. Al parecer, por los primeros movimientos de Javi, que vemos que está tocando los primeros balones del partido, por ahora se pone en la misma ciudad donde estaba Ovele. Precisamente, Chimo Martínez, ahora que intentaba dar un pase hacia Juanra, parecía que con la mano había cortado Molina. Y ahí tienen a Diego Miñana, técnico del Club Deportivo Javia, olivense con sangre de Gandía, o al revés, llámenlo como quieran, y entrenando a uno de los equipos siempre en forma de esta categoría, históricos también. No están funcionando, no está carburando bien ahora mismo el Club de Fútbol Gandía, que está teniendo muchísimas imprecisiones, incluso de saque de banda, no saque de banda en campo propio, que suelen estar bastante estudiados y que tampoco ha llegado a funcionar, y estas cosas extrañan. Gonzalo para Juanra que cabeceaba. Y llegaba el balón hasta Alex Cortei, pero pierde el esférico. Y vuelta a empezar del Javia, que ahora mismo está siendo dueño y señor del balón sí. En esta segunda mitad. Y que recuerden, han recortado distancias al inicio de la segunda parte, en el 49, con gol de penalti de Hop. Hemos perdido como un poquito el medio, sí. ¿Verdad? La primera parte yo creo que los hemos contenido muy bien, hemos sabido robar ahí bien a Hop, hemos sabido bien robarle el balón ahí a Luis. Pero esta segunda parte es verdad que ellos creo que están mucho más concentrados, están jugando muchísimo mejor, sobre todo en el mediocampo. Y eso está haciendo pues que lleguen con más calidad arriba y que sea más fácil. Creo que necesitamos un cambio en el medio, sí. Un Seyens. Justo iba a decirte, yo creo así, que es el momento de que Jesús Naveiro levante el bracito como suele hacer, o Sosa levanten el bracito y digan Seyens. Ha llegado tu momento. Si sí, está bien, ¿no? Esperemos que esté. Están calentando todos. Está Parra, está Keita, está Rodrigo, está Chesa. Desde aquí, si te soy sincero, cierto es que hay una zona de la esquina que no llego a ver perfectamente, pero a Seyens no lo veo. Hombre, en la parte de los jugadores no está. En la parte de los jugadores no está, no exacto. Está. Entonces, si no está calentando, tiene que estar allí. Tiene que estar en el servicio. O eso, ¿no? es la opción B. La opción, ¿no? Porque yo creo que sí que tiene que estar. Ahora aquí no se enfocan, pero no se ve, es verdad que no. Ahí ven no, a Parra, no Rodrigo. Bueno, y cuidado porque hay ataque peligroso del Javia. Como decíamos, Javi, que ha entrado muy activo en esta segunda mitad. Sí, es un jugador mitad, que muy, muy corpulento, que se queda muy bien el balón, la aguanta muy bien y es muy difícil quitar el balón. Si te has fijado, todos los saques de banda van a ir a él. Sí. Se va a hacer fuerte, va a intentar jugar de cara. Vuelve a venir ahí. Y Luis, con la camiseta con el número 10, que está en todas las partes del terreno de juego para Javi. Además, todos los balones pasan por él. Sí, todo pasa por él. O sea, él y Job son los que manejan todos. Cuidado, balón, nada. Centro. Nada. Pedían, parece nada. Penalti de Gonzalo, pero yo creo que es el habitual, ¿no? Mira, precisamente, decíamos que no estaba Seyens, ¿por qué no estaba? Sí, porque estaba cambiando. Porque estaba cambiándose para entrar. Sí, lo hemos visto. Sí, es que... necesitábamos un Seyens. ¡Pon un Seyens de tu vida! ¡Pon un Seyens de tu vida! Grande Raúl Muñoz. Parece que el jugador que va a salir del terreno de juego, vamos a ver, es Alex Cortei. Sí. Sí, ha ido
hacer ese típico saludito que te hace perder 10 segundos, ¿no? Y quedas bien. Y sí. Quedas muy, muy bien con el árbitro. Bueno, tampoco te puede decir que no. Merecidísimo ese aplauso hoy. Hombre, sí, dos goles. Doblete de Álex Cortelli en el regreso a la titularidad. Doblete que le vale ahora para estar por delante en el terreno, en el marcador. Y un cambio que podrían decir que es un cambio defensivo, pero no me lo parece. Porque obviamente lo que va a pasar es que Chimo Martínez, claro, se va a ir, Chimo va se va a jugar ir arriba. En su posición más natural y va más arriba. Sí. Va a venir a esas, a saltarlas. Ahí estaban fuera de juego de Gorcha, efectivamente. Sí. Y ahora llegan esos minutitos de tensión entre los jugadores, que unos no quieren rascar, unos quieren rascar segundos, los otros van a todas para que el balón se ponga en juego rápido. De inmediato. Y ahí es donde hay que robar. ¿Ves? Muy bien, Seyens. Y Ramiro, para Ramiro, y la otra escoba, Ramiro. Siempre Ramiro. Balón. Ahí, ¿eh? ¡Ostras! Tarjetita, ¿verdad? Tarjeta clarísima para Aldo. Tarjeta amarilla para Aldo. Se duele Juan en el suelo. Por aquí estaban diciendo que no es Graga, que no es Graga. Bueno, quizá lo mejor. Roja me parece excesivo. Pues excesiva, pero es verdad que la entrada es una altura fea, ¿eh? Es una altura por ahí, por detrás. Pero bueno, para Roja. Y fíjate en una cosa que está pasando ahora en el terreno de juego. Ha pasado ya bastantes veces cuando para el balón. Y es la extensión dentro del terreno de juego de Lauro Techeira. Obviamente es Roberto Amarilla, que aparte aprovecha para refrescarse, ¿no? Sí. Pero todas las instrucciones pasan por Roberto Amarilla, que es el que... La brújula, ¿verdad? Sí, dentro, exacto. Hombre, sabe, el míster sabe que si se lo comenta Amarilla, Amarilla suelta una voz ahí y dice, y sí, a ver quién aquí, no hace caso. Claro, esto aquí, pues aquí. Algo pasaba similar contigo, ¿no? Probablemente. Sí, bueno, al final los jugadores, ¿no? Que llevan ya más veteranos y con carácter, pues suele pasar, ¿no? Estamos viendo aquí a Álex Cortés cambiarse la camiseta y tiene un mapa en la espalda, ¿eh? Sí, tiene algún... Yo estoy pensando en hacerme uno chiquitito, pero... ¿Y te va a doler? Pero no sé. Imagínate. Me va a tener que enseñar, la verdad, en ese sentido. Jolín. Madre mía. Bueno, cuando ha habido una falta cometida en ataque, digamos, del Club de Fútbol Gandía, y arranca una vez más el partido. Estamos en el 69 prácticamente... en el del partido, iba a decir de la segunda mitad, obviamente. Estoy diciendo, lleva Bájara muy bien ahí a cortar, pero estaba todo el rato solo. Ese es el jugador que tenemos que tener en cuenta, porque es el que hace de unión ahora mismo con la delantera. ¿Vale? Molina. Sí, correcto, Molina. Se mete muy bien ahí entre líneas y el pase iba perfecto para él. Ahí hay que tener cuidado porque al estar Gorcha más arriba... Claro. Seyens, recuerden que ha entrado en sustitución de Álex Cortelli, el bigoleador del partido. Ha entrado en esa zona también más retrasada junto a Ramiro. Gorcha ha subido, bueno, se ha mantenido en la situación que estaba, sí, que es por delante de ambos. Y Chimo Martínez es precisamente el que parece que sí que ha subido más metros y está en la posición que originalmente podríamos haber dicho que es, o es en la que más minutos juega. Cuidado porque hay centro por la banda derecha de Jorrin, estaba de Javi, perdón, estaba Jorrin esperándola. Ahora es Álvaro en la banda izquierda que se la da a Palau para que centre con comodidad y cabeceaba Javi. También es verdad que no es que haya cabeceado Javi, sino que el balón ha golpeado en su correcto, cabeza. No se lo ha esperado. No se lo ha esperado y pensaba que la iba a sacar, no sé quién estaba por ahí, Ramiro, alguien ha hecho ahí el amago como que iba a despejar y cuando se ha querido dar cuenta, pues ha rematado mal. Eso dice de la calidad del centro de Palau, también sí, te lo digo. Palau, esos centrecitos cuando se la ponen así y él va con la rosquita, los pone perfectos. La verdad que tiene un guante ahí en su pierna izquierda en ese sentido. Superamos el 70-20 minutos quedan de partido aquí en el Guillermo Lago. Ya saben que estamos en Telesafor, que lo pueden ver también si les apetece, que están en la tele y dicen... venga, vamos a ponerlo en el móvil porque me voy al baño, por ejemplo. Por ejemplo. Lo pueden ver también desde el móvil a la tablet en telesafor.com. Claro. Partido que le damos gracias a Marblao. Menudo recorte. Menuda recorte de cuidado de Gorcha que se la entregaba a Adrià Granell que lanzaba. Hacía un chut típico, más típico del fútbol de sala. Fútbol sala, ¿verdad? Esa puntera ahí. Eso de es. Ronaldinho, ¿verdad? Allí muy en bien, el muy bien. Esa es, uff, menudo golazo. Qué golazo, ¿eh? Como amagó, pap, pap, toma. Qué clase había. Qué bonito. Córner a favor del Club de Fútbol Gandía.
Es Gorcha el que lanzará este córner, ahí lo ven en sus pantallas. A ver si Ramiro, Amarilla, Mayol, ¿verdad? Alguno de estos. Córner en corto, a Adrián Granell que centra. Oh. Era Salva Martí, el que cabeceaba muy, muy, muy forzado, la verdad. Y se iba directamente a la grada del Guillermo Lauro. Dan ánimos desde aquí, desde el banquillo. Es Rubén, el portero suplente del Club de Fútbol Gandía, el que no para constantemente de animar desde la grada a sus compañeros para decirles que no se vengan abajo, que este partido hay que ganarlo sí o sí. Roberto Amarilla tirando de galones y de experiencia, poniéndose un poquito por encima de Javi para no dejar de saltar. Falta, pitado. Yo... Y sigan. Bueno. Sigan, va. Venga, va. Vamos. Venga. Faltita, que diría aquel, ¿eh? Faltita. Sí. Faltita. Hop es el encargado. Pero de estas faltas... Que si no la pitas, nadie se queja. Claro. Y luego se puede haber peligro y bueno, ahora precisamente el golpeo no ha sido... Es más acertado. Así es. Muy bien, Gorcha. Soler y Gorcha molestando. Habrán tenido que le hacía la cama, pero yo creo que no, ¿eh? Ha sido... Bueno, no sé. Contacto ha habido, evidentemente. Faltita. ¿Eh? Otra faltita. Faltita. Faltita por dos. Sí. Al cuadrado, Hop con el esférico subiendo por la banda izquierda, yéndose de Juanra, enfrentándose a Gorcha, centra en su pie izquierdo directo a las manos de Pablo Coronado. Bien, Pablo. Seguro en esos centros. No, por ahí arriba. Habrá que por arriba, Pablo Coronado, no hay quien le supere, ¿eh? ¿Y aquí qué me dices? Y boom. Guantecito, un saque buenísimo. Y Salva por ahí molestando a ver si le cae alguna cosilla. Difícil, obviamente, en esos momentos. Pero yo creo que ha pasado lo que estábamos esperando que pasase en favor del Club de Fútbol Gandía, es que ha bajado 5 revoluciones el partido. Sí, ha bajado un poquito de intensidad ahora. Se han tomado un respiro los dos. Sí, era, ¿verdad?, necesario también por el calor, sí, que no lo hemos dicho en esta segunda parte, pero... Pero hace mucho. ya hace menos. Son las 8:30. ¿Sabes lo bueno de hoy? Que cierran los bares a las 11:30, que cuando termine el partido nos podemos ir a tomar algo, si os apetece. Santi se hará cargo de todo eso. Ven reservando. Cuidado, Álvaro, en la zona, en el balcón del área, detrás en el balón por despeje para Molina, Molina para Soler. Vuelve el balón hacia Hop en esos tres cuartos del terreno de juego. Hop para Palau. Palau regresa el balón hacia atrás. Hop con Luis. Luis intentaba devolver el balón para atrás, pero... Era Seyens el que lanzaba el balón directamente fuera en esa intención de llegar hasta Chimo. Demasiado atrás, ¿no? Aguantar el balón, exacto, subir, sí, un poquito, aguantar un unos poquito, metritos. Correcto. No perderla tan rápido. ¡Qué bien, cuidado, Chimo! ¡Cuidado, Chimo, ahí! ¡Qué bien! Oh. Muy bien, muy bien. Muy buena intención de Chimo Martínez. Si hay un jugador de la casa, ese es Chimo Martínez, que, por cierto, bueno, entre otras, también ha estado en el equipo que ha ganado hoy 3-1 al Racing Benidorm, el Portuarios. Primer partido de Jesús Moratal en el banquillo Grauero esta temporada y que conseguía la victoria. El Tabernes, por su parte, empataba a 1 y está esperando. Estoy seguro que media Tabernes está con Teles Afor para ver lo que hace el Javia y está celebrando los goles del Club de Fútbol Gandía. Cuando ahora es el Javia, por medio de Javi, que retrasa para Hop. Hop centraba, pero no había completamente nadie. Y Gonzalo, que tiraba el balón hacia afuera para Juanra. Juanra para Chimo. Y una vez más... Lo que decimos, qué poquito le dura el balón al Club de Fútbol Gandía. Sí, ahora mismo sí. Yo creo que en ese sentido necesitamos un respiro, tener el balón 2 segunditos, que nos dure, ¿ves? Dure, lo robamos, lo perdemos. Más. Molina para Javi, Javi para Álvaro, Álvaro dándose la vuelta frente a Seyens. Seyens ahí inquebrantable. Jopes ahora que abre a la banda derecha para Soler. Soler que se enfrenta a Adrià Granell, intenta el centro, lo consigue, pero se va directamente fuera. No, y es córner. El Adrián Granell, el que tocaba el balón y enviaba el balón a córner. Córner que por altura, vamos a decir, que los jugadores del Javia no son especialmente altos, pero sí que tiene un par de jugadores corpulentos, sí, sí, más que altos, corpulentos. Mm. Ahí vemos marcar la jugada tocándose la cabeza. Con el disimulo del calor, marcan la jugada y vamos a ver... ¿En qué consiste este saque de esquina? Empujón clarísimo, me ha parecido a mí, que no ha visto el árbitro. Y es... ¡cuidado! Ese centro desde la banda derecha de Hop, que ponía en peligro, en aprietos, a Pablo Coronado, que estaba quizá medio metido más para fuera de lo habitual y casi le entra por arriba. Aldo despejando de cabeza para Álvaro.
Álvaro para Soler. Aldo, que también sin ser un central demasiado corpulento, la verdad es que buen jugador, ¿eh? Cumple, es que sí. Siempre está encima, por arriba va. La verdad que en ese sentido el chaval... Chapó. Y Job, que está en todas. Job para Javi. Controla, Javi, que control perfecto, sí, para enfrentarse a Mayol. Javi, que consigue lanzar. Ponen aprietos a Pablo Coronado, que consigue despejar el balón con la rodilla derecha. Y finalmente es Mayol el que saca el balón para Gorcha. Gorcha para Adrià Granell. Adrià Granell dice que se quiere quitar un problema de encima y se la da a Chimo. Chimo de cabeza, que no consigue controlar el balón. Y una vez más, balón para Luis. Luis, que pensaba que tenía Palau más adelantado, y entrega directamente el balón para Gonzalo, que es el que tiene ahora el esférico. Gonzalo para Salva, Salva para Gonzalo. Una vez Salva Martí. Saque de banda. Y... me gustan los cambios de línea de banderín, ¿eh? Pa' aquí no, pa' allá. Ha hecho la del trilero. Mira. Yo creo que no tenía nada claro lo que había pasado. Sí, había dicho, lo que diga el árbitro principal, sí, hago yo. Y yo creo que el Club de Fútbol Gandía va a meter a Keita, ¿eh? Yo no creo. No estoy muy seguro, pero me ha parecido ver a Keita venir y será el próximo cambio de Lauro Teixeira. Necesitamos algo porque... Sí, porque no están haciendo nada. No, estamos un poquito... Hemos perdido un poquito el norte. ¿En qué consiste ese cambio? Cuando Javi sube por la banda izquierda del Club Deportivo Javia, se enfrenta a Gorcha. Buen pase para Job. Y Ramiro, que está en todas. Qué bien, Ramiro. Muy bien, Ramiro, ahí para romper el quitar el peligro en la defensa blanquiazul y despejar el balón. Es Palau para Álvaro. Álvaro intentando jugar con Jorrin, que en los últimos minutos ha tenido menos protagonismo. Una de estas. Y todo el mundo pide que suba al terreno de juego. Salva Martí. Vamos. Pero Martí ahora es con Juanra. Ya saben de la calidad de Juanra, que se la entrega a Chimo. Muy corta. Y finalmente, Luis. Que podía haber pitado ahí falta, la verdad, ¿eh? Faltita, pero en este caso parece que no. Pedían mano para ahora Gonzalo, sí, ahora y esta sí, sí. Es que la verdad es que no paraba, ¿eh? Cambio, ¿eh? Y efectivamente, Keita es el jugador que va a salir, Mamadou Keita. ¿Juanra será? ¿Puede ser? ¿Juanra? Vamos a ver, no he podido ver bien el letrero. Vamos a ver quién es el jugador que se acerca. Juanra está viniendo tranquilamente hacia aquí. Sí, parece ser. Choca con Sellens. Lo que apunta es. A que es él, ¿verdad? Así es, un fuerte aplauso también del público asistente hoy en el Guillermo Lahue. Para Juanra, no ha sido un mal partido del último fichaje del Club de Fútbol Gandía. Y en su lugar entra Mamadou Keita, que ha tenido partidos de más y de menos. Sí. Ha metido algún golito también decisivo. ¿Verdad? Pero bueno, es un chico que... Es un jugador que puede tener varias posiciones. Puede y que estar, lo da todo. Lo también, da todo, eso sí. Es un jugador muy trabajado también. Puede jugar en banda, puede jugar en media punta, puede jugar en medio centro. Claro, y ahí el Club de Fútbol Gandía, que ha estado despistado. Era saque de banda propio. Sí, sí, sí. Y parecía que el Javier, que es más listo y se las sabe todas, pues ha intentado agenciárselo, pero se han dado cuenta y no ha sido así. Yo creo que Palau se enfada, pero el agarre a Gorcha ha sido evidente. Y falta a favor, una falta que seguramente vaya al corazón del área. Vamos a ver quién es el encargado. Amarilla, ¿no? Evidentemente, pero que tampoco se coge muchas prisas. Parecía que iba a engañar, que iba a intentar lanzar rápido para engañar a su rival. Finalmente no ha sido así, marca jugada. Se dispone a lanzar al corazón del área, en este caso para Ramiro, que da de cabezas así, pero que va directo a las manos de Josep, el portero. En este caso parecía que suplente, pero finalmente juega para el Javia. Luis, que sube el balón, que se la entrega a Job, que sube, que abre banda para Palau con todo el tiempo del mundo, centro pasadísimo fuera, sí, y directamente al fondo del campo del Club de Fútbol Gandía. Nos ha hecho un favor ahora mi amigo Palau, porque era una ocasión, tenía todas, estaban ahí Javi, estaba raro, Jordi, que el azurrito cuando llega ahí parece que Gorcha se duele un tirón. Están ahí haciendo el típico estiramiento. Ha corrido muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. En todos los partidos. Sí, no, no. Si tuviésemos esa típica estadística que sale, que hay de en los primera, kilómetros y todo eso que hacen, exacto. Si hubiese rojo sería prácticamente por todo. La falta que hemos dicho antes, cuando hemos hablado de que había saltado y que había hecho un poquito la cama, ¿sí? La siguiente jugada era el que estaba tapando ya aquí en banda izquierda como si fuera un así lateral. Es, o sea, es que es todo punto honor, ¿eh? Va a haber cambio, aparte de calidad. Sí, yo creo que ha pedido un cambio. Amarilla, bueno, pues, ha hecho el gestito de... Cambio,
que mientras se efectúa y no se efectúa por la, ese dolor en la pierna izquierda de Gorcha, les recuerdo que llega el verano y todo el mundo queremos tener un apartamento en la playa. ¿Quién te lo consigue, Raúl? ¿Quién te lo va a conseguir? Mar Blau. ¡Obvio! Si es que desde el 83 te van llevando a la playa, pero que no hace falta que solo sea Gandía, que cualquier apartamento de la playa, que Mar Blau te lo consigue. Bueno, bonito, barato y para disfrutar de todo lo bueno que tiene la playa. Cuando se efectúa la sustitución... ¿Entra por...? Entra Parra, parece Parra. Que es Gorcha el jugador, sí, Gorcha, Gorcha se marcha, se esperemos dolía. Que no sea ninguna rotura ni que sea nada, simplemente que sea esperemos, que pueda estar así es. La semana que viene. Y recuerden que el Club de Fútbol Gandía podría haber hecho hasta, son 5 los cambios que pueden hacer, pero lo puedes hacer en 3 ocasiones. Ya ha hecho 3 cambios, en cada ocasión un cambio, bueno, ahora lo comentamos, Adrián Granay que centra desde la banda izquierda, Keita que remataba de cabeza... Un poco forzado, parecía que Palau le ha hecho el mínimo contacto suficiente para desestabilizarlo y finalmente se ha ido muy, muy, muy ido. Como digo, si el Club de Fútbol Gandía ha hecho 3 cambios en tres ventanas de cambio, significa que ya no puede hacer más, ¿no? Correcto. ¿O puede hacer un cuarto en preferente? No, ¿verdad? Creo que no, ¿no? ¿Santi? Yo juraría que no puede hacer más cambios. La A. Bueno, no estoy muy seguro, pero yo juraría que no puede haber más cambios en el partido para el Club de Fútbol Gandía. Bueno, ese Jens, el que conecta precisamente con Mamadou Keita, ve a Chimo abrirse, pero Parra se ve el balón ahí. O se ha roto. Cuidado, se ha porque roto. Se ha hecho mucho daño. No, se ha roto. Sí, en el aductor derecho. Vamos se a ver qué pasa. Mientras tanto, el Javi que va a la suya y es Job el que sube el balón para... Luis que centra, le llegaba el balón a Javi, finalmente despeje tranquilo de amarilla y obviamente lo que tiene que hacer es tirar el balón fuera. Parra, que acababa de entrar en el terreno de juego, que lo hacía por Gorcha y que se ha roto y lo estábamos comentando ahora mismo. Pues si se ha dolido y mucho, que parece que sí por el gesto que ha tenido tan fuerte. No, algo lo que le ha pasado no es... Decía ahí en la zona del aductor, ¿no? Del pie, de la pierna derecha. Isquio, ¿no? Isquio atrás, ¿verdad? Isquio, quizás sí, porque era más atrasado, efectivamente. Se dolía mucho, pero parece que no ha sido tanto. Y había un cambio, ¿no? Por parte del Javi. ¿Quién se ha ido? Vamos a ver quién ha sido el jugador sustituido. Ha entrado por parte del Javi. Álvaro, creo que es. Álvaro ha salido, sí, con el número 11. Álvaro ha sido el jugador que ha salido. Y en su lugar, bueno, uno de los jugadores del Javia. Vamos a ver cómo quedan. Quedan alrededor de 5 minutos para que se termine el partido. Recuerden, 2-1 va ganando. Cuando no hay fuera de juego, sí, finalmente sí. Levanta el banderín, el linier, muy tarde. Y de ahí las ilusiones que nos habíamos hecho en esa internada de Parra. Pues parece que está bien. Sí. Para nuestra alegría, ¿no? Porque ¿sabes aquello de cuando cometes un error, sí, intentas, ¿no?, disimularlo? Como sea, ¿no? De la manera que sea, ¿verdad? No vamos a pensar en que... No sé, pero que ha sido una cosa, sí, ha sido muy rara, muy extraño, todo ha sido se muy ha quedado extraño. Luego parado y no sé. Bueno, tiene el balón, tiene el esférico. El Javi, que en la segunda mitad, la verdad, que en la mayoría de minutos, sí, el porcentaje, sí, además, de lo ha madurado, qué bien. Ahora sí, Adrián Granay, subiendo la banda izquierda. Lleva. Bueno, como un vendaval. Muy buen pase para Chimo. Qué poquito ha faltado. Chimo ya se las veía, se las gozaba para empujar el balón. Y finalmente ha sido Josep. Y que desde la banqueta les dicen que no se duerman, que hay que bajar. Claro. Que van 2-1. Que las contras están muy bien, pero hay que saber defender y quien sube baja. Eso es la máxima de cualquier partido, ¿eh? Claro, hombre. Va a haber un nuevo cambio. En el Club Deportivo Javian. Y con este. Se va a Soler. Se va, sí. Exacto. Se va al lateral derecho, se va a Soler. Y en su lugar. Es Carlos, el jugador que entra por parte del Club Deportivo Javi. Y con esto Diego Miñana, que también agota. Todos los cambios. Por cierto, un cambio muy ofensivo. Vemos que Soler lo que ha hecho es tirar directamente para arriba
y ha salido ese lateral derecho, Soler. Carlos, pues, se pone a las órdenes dentro del terreno de juego y en busca de ese gol que les dé un empate. Cuidado, porque Josep se ha complicado la vida de tal forma, no ha visto a Chimo que le venía por detrás, intentaba despejar el balón dándosela a Aldo y finalmente el que recibe el balón es Keita. Qué bien, directo de... Parra, que no está acertado en esta, desde que ha llegado al Club de Fútbol Gandía, ¿eh? Esa es la que tenía que haber hecho antes, ¿verdad? Ese golpeo ahí, fuera, ya está. Lo acabo ahí, que además era un buen golpeo ahí. Están pasando muchas cosas ahora en estos minutos. Sí, sí. Pero más también... Pero más en el área de Josep. Creo que ahora están robando bien y están saliendo bien, que eso es importante. Lo que solicitábamos desde el minuto 45, básicamente. Correcto, sí, desde el inicio de la segunda parte. Bueno, buen control. Buen control, mentira. Se ha visto claro que era un control con la mano. Y tarjeta, Seyens. De Seyens, y por desplazar el balón de la zona donde había cometido esa mano, pues se lleva una tarjetita amarilla. Y faltan tan solo 3 minutos de esta segunda mitad para cumplir el tiempo reglamentario. Esperemos que hoy no pase lo que pasó en el último partido aquí en Olague, que dieron 10 minutos prácticamente de descuento. Y estábamos aquí todos desesperados esperando a que pitara el árbitro. Y no pitaba. Y no pitaba. Y no pitaba. Finalmente se dio la victoria el Club de Fútbol Gandía contra la Universidad de Alacant. Está ahí a la espera apuntándose la cartulina a Seyens. Cuando de nuevo está ahora mismo el balón en posesión de Javi. Que se la entrega a Hop. Hop precisamente para de Carlos. Bien, Mayol. Para que despeja Mayol. Yo creo que no ha habido nada. Yo creo que ha sido más teatro que otra cosa de Aldo, pero le ha funcionado y ha pitado una falta a Chimo Martínez, que yo creo que bueno... Atrás, le dice el árbitro. Ya que me has engañado, saca desde el sitio donde realmente ha sido. Es lo que le ha dicho el árbitro a Luis. Será Hop el encargado de poner en movimiento el esférico para el Javea, que ve en estos últimos minutos la última oportunidad de engancharse medianamente a la liga, porque un empate... Tampoco es que le sirva una barbaridad, pero un poquito más sí, obviamente. Hop directamente para Jorrin. Luego era Carlos. Tranquilidad ahora. El que intentaba un centro, pero muy, muy, muy forzado, que no llegaba a ningún sitio, se iba directamente fuera. Y si hay un experto en perder algún segundillo, es precisamente Pablo Coronado. Que se toma con toda la tranquilidad del mundo. Se puede tomar un café tranquilamente. Se pone ahí, tira para atrás, se lo piensa, mira dónde quiere lanzar y ahora sí. ¿Y dónde golpea encima? Y encima tiene un pie que es un guante, ¿eh? Madre mía. Cabezazo, ¿verdad? Cabezazo, en este caso parecía de Paolo, sí. El otro central. No lo han hecho mal hoy Paolo y Aldo ahí en el centro de la zaga del Javea, a pesar de esos 2 goles que han recibido en la primera mitad. Entonces que han entrado ambos por las bandas. Es Adrià Granell. Que juega con Salva Martí, que centra para Keita, que lo intenta, pero que no llega. Y ya le dicen insistentemente a Keita que no se quede arriba, que vuelva para atrás, que se retrase su posición para que no haya peligro en la zona de atrás del Club de Fútbol Gandía. Es Salva Martí el que intentaba despejar, lo hace con mucha dificultad. Keita, que también con la cabeza le llega el balón hasta Parra intentando conectar con Chimo Martínez. Chimo Martínez que sube el balón. Enfrentado con Aldo, Chivo Martínez que se va al córner y que recibe al parecer una falta súper clara. Le ha hecho 3. Yo creo lo que pasa es que Chimo la aguanta bien, la aguanta bien. Una falta que le ha recriminado Palau por el peligro, ¿no? Es casi un córner esta falta, pero con 1 metro de ventaja frente a un saque de esquina. Y Palau le decía a Aldo, ¿será precis? En el minuto en el que estén, será preciso hacer una falta. Sí, yo tenía un entrenador que decía, si no has hecho la primera, ya aguanta. Ah, ya, exacto. Ya aguanta. Llévatelo al córner, que tampoco tiene excesivo peligro ahí en el córner. Y ahí intentas, pues, lo que sea. Pues eso es lo que le ha dicho Palau. Por cierto, que se acaba de cumplir ahora mismo el tiempo 90. Reglamentario, el 90, y vamos a ver qué es lo que añade el árbitro. Demasiado pronto para aguantarla ahí. Pues yo creo que sí, hacer el típico del torete, ¿no? Sí, ese... sí, pap, pap y... No, va a ser Parra, parece el que ponga el balón en juego. Ah, pues... No. Bueno, no sé muy bien, no, finalmente. Es Keita, que centra. ¡Uf! ¡Vamos, Chimo, gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Chimo! ¡Gol de Chimo! ¡Gol de Chimo! Era Parra el que intentaba anotar desde
el borde del área chica. Paraba Josep magistralmente, pero lo caía el balón a los pies de Chimo, que con mucha comodidad y de sangre fría ponía el balón dentro del área para poner el 3-1, darle la tranquilidad máxima al Club de Fútbol Gandía y saber que se va a quedar, ahora sí, podemos ya asegurarlo con total tranquilidad. Los tres puntos se quedan en el Guillermo Lagüe. Qué importante es siempre que en el Guillermo Lagüe se queden el máximo de puntos. Hoy se van a quedar tres más. Y con este gol estoy seguro que Tabernes ha chillado tanto como nosotros. Sí, porque prácticamente... Porque se sabe ya esto... jugador de equipo de promoción prácticamente, virtualmente. Sí. Ahora mismo el Jávea, que se queda con esos 36 puntos con los que tenía el Tabernes tras conseguir el empate de hoy. Sumaría uno más. Suma ahí. Uno, se pone con 43 y ya son 7 los puntos que separan al Jávea del Tabernes a falta de 15. Que matemáticamente hay opciones, pero cierto es que el Tabernes está fallando muy poco. El Alicante también está fallando muy poco y es muy complicado que se pierdan 8 puntos en los 5 partidos que faltan. Sí, es complicado. Tendría que perder 3 o perder 2 y empatar 1. Y la verdad que el calendario del Tabernes ahora mismo lo estamos comprobando. Tiene por delante Universidad de Alacant, Pedreguera y enfrentamiento directo con el Jávea, pero en ese momento prácticamente estará ya todo decidido. Puede ser ya, correcto. Bueno, pues... Pues tranquilidad, ¿verdad? Yo creo que este gol nos ha dado la tranquilidad. Y te digo más. La tranquilidad que da el gol, que el Club de Fútbol Gandía, además, gracias a la victoria del Portuario, sabe que sube un puesto porque el Racing Benidorm ha perdido 3-1 contra el Portu. Y por lo tanto el Gandía ahora se pone con 34 puntos, cuarto clasificado, a 2 del tercero. Y yo creo que ahora el subobjetivo, digamos, es esa posición, ¿no? Ser tercer clasificado y... Qué lástima esa primera vuelta, ¿verdad? Y pita al final... Sí. Final, ¿para qué van a alargar? Se han puesto tierra de por medio en el marcador. Por lo tanto, victoria del Club de Fútbol Gandía, que se queda con estos 3 puntos. ¿Cuántos jugadores estarán soñando ahora mismo con la primera mitad del campeonato? 3-1, goles en la primera mitad, doblete de Alex Cortey, gran protagonista de la primera mitad, con el que creo que ahora hablaremos. Y para tranquilidad, en el último minuto, Chimo Martínez ponía tierra de por medio y... Bueno, pues ponía ese 3-1 al principio de la segunda mitad. Eso sí, acercaba posturas el Jávea mediante un penalti con una mano de Gorcha tras un saque de esquina. Hop era el que materializaba ese penalti. Raúl, momento de analizar lo que hemos visto en el terreno de juego. Muy bien. Yo creo que bueno, el partido ha sido muy bueno. El Gandía al final ha hecho un trabajo enorme, ha conseguido esta victoria ante un equipo muy, muy difícil, muy complicado y que, bueno, la verdad que para nosotros pues es bonito terminar la temporada y estar ahí arriba y hacer las cosas como lo están haciendo en esta segunda vuelta, que para mí están haciendo una segunda vuelta de muchísimo mérito. De promoción, sí, es una segunda vuelta de equipo de promoción la que está haciendo el Gandía. Evidentemente se pierden partidos porque no se puede encadenar victoria tras victoria y caer en Tabernes entra dentro de lo normal o de lo posible para un equipo que incluso quiera estar arriba. El problema, como tú dices, efectivamente es el lastre de la primera vuelta, pero el equipo se está rehaciendo de las dificultades, de las ausencias, de las bajas. Y hoy, bueno, ante un gran rival como es el Jávea, pero que ha venido muy mermado por las bajas, todo hay que decirlo. Diego Miñana hoy ha presentado un equipo de circunstancia porque tiene jugadores fuera de la circulación, o bien por lesiones o bien por sanciones. Y el Gandía, bueno, pues yo creo que ha hecho su partido. Ante un rival, insisto, que desde el primer momento del campeonato ha estado peleando por las primeras posiciones. Tenemos a Marco Oliva ya con protagonistas. Bueno, pues, Marco Oliva. Santi Roca, gracias. Estamos con Alex Cortey, el jugador del partido. 2 gols, oui, fea temps de mes, ¿no? Que, bueno, el último récord de falta sí que también va a donar 3 puntos.
Pero qué importante han sido ustedes dos goles de hoy, ¿no, Alex? Sí, la verdad que a nivel personal, pues contento que al final conseguir dos goles y que acabe en victoria. Pero bueno, al final lo importante es que el equipo ha guanyat, ha sumat tres punts y seguim en esa dinámica bona que estàvem y a seguir peleant, perquè hasta que siga matemàtic, pues al final tenim ese somni después de com era la temporada de que se puga lograr. Havies perdut durant varios partits la titularitat jo crec que al voltant d'un mes, no? Avui recuperaves eixa titularitat, entraves des del principi, bueno, i que millor forma, no? D'agrair també la confiança i de demostrar que tu estàs així per això, que amb dos gols, no? Sí, bueno, al final el fútbol es así, ya en viaje te toca pues ir del banquillo, jugar como titular, pero lo importante es que el equipo está sumando, que la gent que juega de inici y después desde el banquillo y aporta y fa cosas buenas, pues es al final lo que es ser un equipo. Y yo creo que si estem com estem ara mateix, porque al final así son todos igual, no hay noms, y al final n'hi ha que treballar pues per a ser millor cada día. Ahora que estem en esta situació, una segona volta pràcticament d'equip de promoció, o sense el pràcticament, una segona volta d'equip de promoció, ens en recordem de la primera volta de la Lliga? Pues sí, la veritat moltíssim, perquè n'hi ha ben partits que penses que no se mos poden haver escapat o haver sumat un punt més o empatx al final fora de casa que per detall se mos han anat, que al final aquests punts mos hagueren fet estar, perquè si no, no ho sé jo, crec que estaríem primers o segons comptant els punts de la segona volta, però al final són coses que n'hi ha que aprendre i de cara a l'any que ve, però és el que dic, que la Lliga encara no acaba, queden 5 partits, crec, i n'hi ha que guanyar-los tots, que és per a lo que treballem cada dia. Bueno, Alex Cortell, el deixe que vaig a celebrar, que sé que estaran celebrant ara en el vestuari. Moltíssimes gràcies. Bueno, i a seguir. Enhorabona. Gràcies a vosaltres. Bueno, pues Alex Cortell era el jugador protagonista avui amb dos gols en la primera meitat. A més, dos gols importantíssims. Una passe de Salva Martí, l'altre d'Adrià Granell. I ja en la segona meitat, eixa confirmació de la victòria gràcies al gol de Ximo Martínez. Moltes gràcies també volia donar-li jo a Santi Roca, Raül Muñoz, una setmana més per estar així, també al cos tècnic que fa possible esta retransmissió. Evidentment, moltíssimes gràcies Marc Blau, experts immobiliaris del 83. Estem així, entre altres, gràcies a vosaltres. Nosaltres ens despedim fins a la pròxima. Recorden, la setmana que ve, el dia 23, per a ser exactes, pel matí, matinarem de debò per estar amb vosaltres contant-los un altre esport més. Estem fent-nos experts en diferents esports i esta vegada serà el triatló Ciutat de Gandia. Des de la mateixa zona portuària ens posarem per a contar-los tot el que passa en eixe triatló Ciutat de Gandia, que portarà, entre altres, a un dels campions del món del paratriatló, com és Daniel Molina, a part dels grandíssims triatletes que tenim per la zona, com podria ser Jesús Gomar. Estarem ahir, el diumenge, a partir de les 9 del matí, més o menys. Durant la setmana li ho confirmem. I l'altra setmana tornarem així, al Guillermo Laue. Moltíssimes gràcies, encantats de contar una nova victòria. 3-1 ha guanyat el Club de Futbol Gandia esta vegada frente al Xàbia. Arrimant-se a aquesta zona alta, nosaltres ens despedim. Fins a la pròxima. Ja saben que estan en Telesafort, la televisió ara més que mai de l'esport. Fins l'altra. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.